Buenos días, señorías. Abrimos la sesión de la Comisión de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Antes de empezar, os recuerdo los tiempos de intervención, que van a ser 20 minutos para la persona compareciente, 3 minutos para cada grupo parlamentario y, a continuación, 15 minutos más de contestación por parte de la persona que comparece. Damos la bienvenida a la comisión a la señora Marga Cañadas Pérez, directora del Centro de Atención Temprana y Escuela Infantil La Alquería, que tiene la palabra por un tiempo de 20 minutos. Así que, señora Cañadas, cuando usted quiera. Buenos días o buenas tardes ya para todos. En primer lugar, quiero agradecer a sus señorías la invitación. Es para mí un honor estar aquí y presentar lo que es el trabajo de la atención temprana. Voy a intentar hablarles desde los diferentes ámbitos y áreas de los que vengo y me dedico. Como bien ha dicho la presidenta de la mesa, soy directora de un centro de atención temprana y una escuela infantil, en la cual intentamos trabajar la inclusión desde las primeras etapas. Es una escuela inclusiva donde ya vienen niños, pues chiquitines, con 4 meses, ya están incluidos y participando de la educación inclusiva. Además, soy profesora, directora del Observatorio Internacional de Atención Temprana, en el cual somos 13 países iberoamericanos los que estamos participando. Y dentro de Estados Unidos, ellos le llaman embajadora, suena un poco extraño, de lo que son las prácticas recomendadas en atención temprana a nivel de la División Americana de la Primera Infancia, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Europea de Atención Temprana y también soy madre de un hijo con discapacidad y me presento también por ello como miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión de la Comunidad Valenciana y miembro de la Comisión de Familias del CERMI Valencia, sobre todo porque creo que para hablar de atención temprana y de infancia no podemos hacerlo sin contar con las familias, lo que quieren y cómo lo quieren. Bueno, yo voy a empezar simplemente intentando explicarles un poco qué es atención temprana. Cuando unos padres llegan al pediatra y le dicen que su hijo necesita atención temprana, pues algo que nadie sabe, ¿no? Que no se plantea y que no te esperas en tu vida. Y sí que saben que quieren las mejores intervenciones para sus hijos, que quieren lo que esté basado en la evidencia científica. Pero ¿qué es eso y dónde está eso? En nuestro país tenemos desde el año 2000 el Libro Blanco de la Atención Temprana, que fue ya un granito que decía que la atención temprana era la atención a los niños de 0 a 6 años. Niños no solo con discapacidad, no, la idea es también trabajar la prevención primaria y es algo fundamental en la infancia. Niños que están con necesidades en el riesgo, ¿no?, de desarrollo. Y, muy importante, trabajar al niño junto con su familia y en el entorno en el que éste se desenvuelve, como van a ver más adelante. Con un equipo de trabajo, esto no lo hace uno solo, eso es trabajar en equipo, sobre todo, como explicaré más adelante, transdisciplinar. Hay otras definiciones más actuales. La Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación de Alumnado con Necesidades Educativas Especiales empieza ya a introducir un cambio en la definición de atención temprana, dando mucha importancia a ya no solo la mejora del desarrollo del niño, que por supuesto es la clave y la fundamentación, pero entendiendo que esta no iba a ser posible si no se contaba con la parte de fortalecer las competencias de la familia y promover la inclusión social de los niños y de sus familias. En España tenemos también varios documentos sobre atención temprana. No hace falta irse a Estados Unidos, no hace falta irse a otros países. Creo que son muchos los referentes que tenemos. En 2005-2006 se hicieron grandes guías, una de ellas las recomendaciones técnicas para el desarrollo de la atención temprana, que ya habla de la atención temprana el proporcionar apoyos a la familia. ¿Para qué? Pues para que puedan participar de su vida educativa, laboral y comunitaria sin merma, ¿no?, de poder disfrutar de ello. Y otra de las grandes avances que tenemos es la guía de estándares de calidad. La guía de estándares de calidad en atención temprana pues explica que las familias deben de ser atendidas a la hora, al lugar, en el momento en que ellos lo necesiten y donde necesiten, que tenemos que recoger sus necesidades tal y como ellas la expresan, no con terminología médica, sino siendo accesibles, respetarles. Esto parece muy fácil, pero es lo más complejo, respetar que cada uno tiene unas pautas, ¿no?, una cultura, unas creencias a la hora de educar y que es importante reservarlo.
Se somete siempre todo lo que se va a hacer las intervenciones a un juicio de la familia, a que ellos sean parte de esto. Se van a aceptar sus decisiones. Es importante respetarlo, siempre y cuando, por supuesto, no perjudiquemos la salud del niño. Y fíjense, incluso ya decía que las propuestas de actuación se adaptaban a las rutinas y al entorno de la vida familiar. Bien, esto es teoría, estos son los papeles. Pero muchos de ustedes, ahora les digo que busquen atención temprana o la imagen que tienen de la atención temprana, seguramente están pensando en infancia, por eso estamos aquí, en el niño, y en fotos quizás como estas. Muchos centros de atención temprana, incluso cuando más bonitos, más materiales, mucha financiación para construir centros y servicios. Yo les tengo que decir que no es lo que les estaba hablando. Se han atendido bien a las palabras, se habrán dado cuenta que atención temprana es otro concepto. Aunque tenemos esa imagen de los centros, de los servicios, donde hay que llevar a los niños en espacios diferentes a su entorno natural, todo lo que he estado comentando y todo lo que defiende la ciencia es que la atención temprana es la participación del niño en su contexto y que eso está muy justificado y lo vamos a ver por qué. La Asociación Americana de Pediatría, la División Americana de la Primera Infancia, donde participan todas las entidades que ven ahí, desde pediatras, psicólogos, logopedas, fisioterapeutas, maestros de educación especial, maestro de pedagogía terapéutica, fisioterapeutas, etcétera, etcétera, todos de manera unánime, ustedes pueden encontrar que defienden cuáles son los principios de la atención temprana hoy en día. Incluso tenemos guías actualizadas que también pueden encontrar, como lo que es el libro de prácticas recomendadas, que está editado por la Asociación Europea, el libro de prácticas recomendadas a la comisión que les digo que pertenezco en los Estados Unidos, incluso en Australia también tienen su guía. Y tengo que decirles que todas están hablando de lo mismo, todo defienden un tipo de atención temprana. ¿Qué ha demostrado la ciencia en cuanto al desarrollo del niño? Lo que ha demostrado es que el niño no aprende en sesiones aisladas. Los niños no necesitan un tratamiento de horas de intervenciones concretas. Necesitan, por supuesto, apoyos, cuanto más mejor. ¿Pero qué significaba cuanto más mejor? Una definición de Dance, uno de los mayores investigadores en la actualidad de atención temprana, dice que la atención temprana, por lo tanto, pasa a verse de otra manera. Era un sistema integral para ofrecer a la familia el tiempo, la energía, el conocimiento, las habilidades, para hacer partícipes a sus hijos de oportunidades de aprendizaje en las actividades diarias de su entorno que promuevan y mejoran las competencias y la confianza tanto de los padres como de los niños. Esto es algo que hoy se defiende en toda la Unión Europea. UNICEF, que sé que después también intervendrán, nos están apoyando en la Asociación Europea de Atención Temprana con muchos proyectos. Pueden ver la versión de las prácticas recomendadas, que en la actualidad está en varios idiomas, porque esto es lo que sabemos, que es lo que nos está diciendo la evidencia científica. No se trata de llevar a los niños a más horas sin incluirlos en la comunidad. Lo importante es que los profesionales apoyen a los padres para empezar la inclusión desde el primer momento. Sabiendo, además, que el niño aprende durante todo el día. Ahí les pongo, no se ve muy bien, disculpen, pero lo que dice la evidencia, fíjense, el mismo Dans y compañeros decían que 20 actividades diarias de un niño ya ofrece 40.000 oportunidades de aprendizaje al año. Realmente, en ese círculo que ven ahí, en esa tarta, la porción de quién tiene más impacto en el niño es siempre la familia, es el cuidador principal. Los cuidadores de los niños es a los que realmente hay que dotarles de las competencias, hay que fortalecerles para que sepan cómo interaccionar con su niño. Y los profesionales, como ven en el dibujo también, si trabajan directamente con el niño, claro, por supuesto, es una hora buenísima de intervención. Pero si cambiamos la mentalidad y esa hora se realiza junto a la familia o cualquier cuidador, sabemos que el niño está teniendo oportunidades de aprender desde que se levanta hasta que se acuesta. Las interacciones familia-niño son claves en las primeras etapas de la vida.
Sé que no van a ver mucho, pero simplemente lo pongo para que vean un poco cuál es el cambio de paradigma. El niño está en el centro y en todos esos círculos vemos todos los servicios, empezando desde los niños que van a los profesionales de atención temprana, es lo que le he puesto la estrellita, que es a lo que creemos. Atención temprana, atención a la infancia, es ir a un centro concreto donde atienden a los niños. No, atención temprana es comunidad. Atención temprana es atender en la intervención primaria a los niños que por situación de pobreza, a los niños que por situación de vulnerabilidad están sin recibir esas estrategias de desarrollo y esas oportunidades de aprendizaje. Y sabemos que tiene beneficios intervenir en la infancia. Creo que a ustedes no les tengo yo que contar, pero permítanme los que sabemos que son, contarles los que sabemos que son los beneficios en la atención temprana. Ya de manera inmediata sabemos que estamos mejorando la autonomía y la independencia de muchos niños y, por supuesto, también de las familias, que puedan sentirse ellos más competentes o fortalecidos para atender a los niños. Fíjense, uno de cada tres niños que recibe atención temprana vamos a hacer que no presente en el futuro discapacidad ni requiera apoyo en la escuela. Estamos mejorando al dar la atención temprana a la salud de los niños y, por supuesto, de sus padres, evitando todas las situaciones de estrés, de ansiedad que se puedan producir. Y, por supuesto, y algo importante, permitimos que la familia pueda continuar con su vida laboral. Yo siempre digo que hablamos de inclusión en las personas con discapacidad y la mujer con discapacidad, pero todos, hombres y mujeres, tienen madre. La primera persona que estamos viendo que sigue sufriendo una gran exclusión son las madres que tienen hijos con discapacidad. En el momento del nacimiento de su hijo, cuando tienen que ir a los servicios, ven truncada su vida por falta de servicios y, sobre todo, de apoyos que estén cerca de su comunidad. Y, por supuesto, esto en el futuro ya se puede ver evidencias. En otros países, desde los años 70, ya tienen leyes, trabajan así y sabemos que esto hace que, por supuesto, tengamos que invertir menos en educación especial, en dependencia. Evitamos también que haya menos, luego menos niñas, pues embarazos de adolescentes, menos pobreza y dependencia de las ayudas sociales. Y, por supuesto, unas tasas también de graduación que permite que los niños puedan desarrollar realmente lo que son sus capacidades en el ámbito también educativo. Todo esto lo que viene a decirnos que lo importante y la clave es poder empoderar. Los cuidadores quieren saber qué, por qué, cómo, dónde y con quién. Porque si no saben dónde quieren ir y si no sabe la familia qué es lo que necesita, cualquier intervención le vale. Yo pienso que a veces pasa como a ustedes. Yo ahora he puesto una imagen de que es atención temprana y aunque esto que estoy contando parece muy sencillo, los padres vienen y te siguen diciendo yo quiero más horas de sesiones, quiero llevarlo más centros, más terapias. Cuando les decimos la mejor terapia es el apoyo que os damos como familia dentro de vuestro contexto. Claro que son necesarios, pero la fisioterapeuta, el logopeda, el terapeuta, en el centro en el que yo estoy, trabajamos en los parques, trabajamos en la hora de la comida, trabajamos en la escuela, trabajamos en el barrio donde nace y donde vive ese niño. Así intentamos potenciar la inclusión desde el primer momento de la vida y, sobre todo, la participación de la familia. La familia quiere saber estrategias. Al final lo que hacemos es trabajar con los padres y tener en cuenta que todas las familias van a tener fortalezas. Cualquier cuidador, por mucho que nos pueda parecer, nada más que pueda cuidar de sus niños, hay que sacar las fortalezas. ¿Cómo lo hacemos? Que sepan tomar decisiones informadas. Lo peor que puede haber es que una persona no sepa qué decisión debe de tomar, no tener la información. Y a veces las familias de los niños que acuden a atención temprana, les pongo ese dibujo de ese tren, porque están acostumbradas a que otros tomen decisiones sobre ellos. Y se acostumbran. Y además a veces hasta es más fácil que alguien te diga lo que tiene que hacer. La vida, como sabrán y saben bien, no es eso. Las familias tienen que decidir, independientemente de que tengan hijos o no, que vayan a atención temprana. Tienen el derecho también de opinar por la infancia y cómo quieren que sea. ¿Y por qué? Pues porque los niños aprenden, como dice la ciencia, en sus tareas, en su día a día, en su parque, en la escoleta, en la escuela de su barrio. Nosotros vamos a las escuelas infantiles donde también es necesario poner más apoyos. No hay escuelas infantiles de 0 a 3 años que tengan apoyos para los niños de atención temprana en la mayoría de las comunidades autónomas. En los entornos, en las rutinas,
y siempre con los cuidadores. Los profesionales somos un apoyo. El paradigma de intervención cambia y nos convertimos en un apoyo para la familia. Estar al lado de ellos y capacitarles. Esto pueden ser imágenes de una sesión de atención temprana. Cuando vamos a las casas, cómo reflexionamos, la madre, el padre, se sienten mucho más competentes. Y hay que deshacerse de falsas creencias. ¿Por qué? Porque los padres no pueden con todo. Eso de que a veces que dicen yo admiro a una madre porque tiene un hijo con discapacidad. A los padres lo que no les gusta es que digamos que les admiremos. Lo que queremos que es que les apoyemos. Miren la diferencia. Si yo me encuentro así, no me pongáis todavía más trabas, no me pongáis más horas, más intervenciones. El no saber cómo organizar mi vida, lo que quiero es a que me ayudes. Y no quiero que me quiten nada, pero ayúdame, porque todos necesitamos apoyos y el reconocer eso es importante. Y lo que les comentaba, el contexto escolar, fundamental, la educación de 0 a 3 años. Como en el centro donde yo trabajo, por ejemplo, 13 niños, según la normativa, con una profesora. Imagínense, en cada aula tenemos niños con autismo, síndrome de Down o cualquier riesgo que necesite la atención de atención temprana. Y no lo tenemos. Por lo tanto, es fundamental que no pensemos que es llevarle papeles y papeles a las maestras o a maestros. Lo que tenemos que hacer es apoyarles. Apoyar a la familia. Además, porque se sienten muy solas. Y no apoyarles diciéndole, como les comentaba, lo que tenemos que hacer, sino que la familia quiere ser parte de eso, sobre todo en la comunidad. Eso es realmente el apoyo que vamos a pedir. Todo esto se consigue con un sistema de atención temprana, ¿no? Esto es mucho más que pensar en que la atención temprana es ahora pensar en que necesitamos más centros o más servicios. Hay que pensar en un sistema, tiene identidad. Y un sistema necesita de muchos componentes, unos componentes para poder implementar las prácticas y así tener los mejores resultados. En este momento, en la mayoría de países, se está trabajando sobre cómo hacer la implementación de un sistema. ¿Y cómo implementar? Porque sabemos que hay una gran brecha. Sabemos, si sobre todo preguntan a las familias o incluso todavía a profesionales, seguimos pensando que la atención temprana es algo que simplemente es abrir y abrir más centros. Sabemos que la atención temprana requiere de una implementación. La ciencia de la implementación es novedosa, es una ciencia que no solamente surge de la atención temprana, pero en atención temprana lo que nos está diciendo es que necesitamos marcos legales, que necesitamos coordinación entre las administraciones. No tenemos datos, no podríamos saber ahora mismo realmente qué necesidad hay de niños, no sabemos los resultados en las familias. Que una familia diga, estoy contento con atención temprana porque mi hijo ha mejorado, no es un resultado en atención temprana. Realmente hay que ir mucho más allá, porque hay niños que a veces no mejoran en el sentido que entendemos, siguen teniendo discapacidad. Pero claro que sirve la atención temprana para capacitar y dar competencias a la familia, eso es fundamental. Tenemos una deuda con la infancia y sus familias. Creo que es importante garantizar y reconocer el derecho subjetivo, universal y gratuito de todos los niños y las niñas a la atención temprana, para lo cual se han de garantizar apoyos y ajustes que se requieran, tanto para ellos como para sus familias. Y conseguir, sobre todo, lo que cualquier familia quiere para ellos y sus hijos, la plena participación e inclusión en su comunidad. No la segregación nada más nacer. Esto requiere un desarrollo normativo, estatal y, por supuesto, también autonómico, que asegure la igualdad territorial. Nos encontramos en un momento en que en muchas comunidades autónomas hay grandes listas de espera para entrar a atención temprana, donde los servicios no son totalmente gratuitos para las familias. Esto supone una gran brecha. Hay que crear agencias estatales de atención temprana. Es necesario ese sistema, ¿no?, que comentaba. No es algo que depende solo de sanidad, de infancia, de servicios sociales. La atención temprana por sí tiene un ente, tiene un sistema, ¿no?, donde va a estar todo, donde tienen que estar coordinándose familias, profesionales y todos los ministerios implicados en esto. Tenemos que dar esa autoridad, ¿no?, a la especialización, además. Es necesaria que sigamos actualizando a los profesionales. Somos un sector, el de la atención temprana, que no tenemos oportunidad del desarrollo profesional en la mayoría de las veces. Y tampoco tenemos toma de datos, lo que les comentaba. No sabemos muy bien en torno a qué cifras nos movemos, ni siquiera cuáles están siendo los resultados en base a estándares de calidad. Hay 3 actores involucrados en la atención temprana, imprescindibles.
unos los padres. Quizás hay que cambiarles ese cambio de paradigma. Hoy me mandaba la directora de la División Americana de la Primera Infancia un WhatsApp para desearme suerte ante ustedes y me mandaba que los padres lo que más necesitan es ese cambio de mentalidad, que ese es el gran motor, el entender lo importante que es para el cuidado de sus hijos y pedir los apoyos para que así lo sea. Los profesionales, que hemos aprendido mucho, sabemos mucho, España tiene mucha historia en atención temprana, pero tenemos que seguir aprendiendo y necesitamos un desarrollo profesional continuo. Y sobre todo el Gobierno, donde aquí estamos, hace falta un plan nacional, una visión a largo plazo que no se quede en pequeñas medidas, ¿no?, que va poniendo sanidad o que va poniendo educación. Hay que entender la atención temprana como ese conjunto, donde los conceptos científicos que están siendo avalados hoy en día por la ciencia, que es lo que les he comentado anteriormente, promuevan las prácticas que tengamos y los estándares de calidad en nuestra sociedad. Hay ejemplos ya en nuestro país. Me van a permitir que hable, por ejemplo, de Plena Inclusión España. Plena Inclusión tiene 109 centros de atención temprana en este proceso en el que estamos acompañando, intentando generar esta transformación de los servicios desde la construcción de este sistema dentro de lo que son las posibilidades de una asociación de padres, familias y profesionales. Hemos hecho guías de cómo transformar la atención temprana, cómo implementarla. Y durante el tiempo de la teleintervención, del confinamiento, hemos hecho muchas sesiones para cómo seguir dando respuesta a las familias dentro de su contexto. Voy a ir acabando. Les pongo esta imagen porque muchas veces pensamos que la atención temprana es como la piretal que le damos a los niños. Uno te dice, Marga, si tiene el niño síndrome de Down, si tiene parálisis cerebral, si tiene autismo, tiene que haber una tabla. Una tabla, a mí la piretal me dice cuánto pesa el niño y me dice las gotas que necesita cada cuántas horas. A mí me vienen muchas veces los padres y me dicen, tú trabajas en la universidad, tiene que existir esa tabla. No la hay. Lo siento, pero no lo tenemos. La ciencia lo que está diciendo simplemente es que las interacciones del niño con los cuidadores principales, que sean de calidad, es lo que realmente va a producir el desarrollo. Ojalá. Muchas veces yo digo, ojalá, sería mucho más sencillo poder calcularlo. Siempre digo también a las familias que no llega antes quien va más rápido, sino el que sabe dónde va. Las familias lo que hacen siempre es querer buscar muchos servicios, muchas horas de tratamientos, horas, horas, buscando cualquier manera, arruinándose, pidiendo préstamos. No, sabemos que hay que buscar apoyos, buenos apoyos, y cuando los niños son pequeños es mejor un buen apoyo, una referencia para la familia. Nadie dice que sea fácil. No es un camino fácil, claro que no. Pero el hecho ya de ser padre o madre de un hijo te convierte en una persona que sabes que el camino de ellos va a depender de ti. Bueno, realmente lo que hay que hacer es darles apoyo social. A mí me gusta mucho esta frase que dice: el apoyo social funciona como una red de seguridad, una red que evita que las familias caigan. Ahí tienen que estar los apoyos. Y déjenme finalizar con esta frase. Gabriela Mistral decía, somos culpables de muchos errores y muchas faltas, pero nuestro peor crimen es el abandono de los niños. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señora Cañadas, por su exposición. A continuación es el turno de los grupos parlamentarios, empezando por el grupo que ha propuesto esta comparecencia y, por lo tanto, es el turno del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, la señora Muñoz. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias, Margarita Cañadas, por su comparecencia, por aceptar la invitación. Desde luego, este es un tema del que en esta comisión hemos hablado poco y nos parecía importante contar con una persona experta que pusiera en conocimiento de todos y todas de qué estamos hablando, ¿no?, cuando hablamos de atención temprana y de la importancia de la atención temprana y del problema estructural que tenemos en este país, porque no hay ningún tipo de desarrollo, ¿no? Lo ha explicado usted en su presentación. Somos conscientes, yo creo, del carácter decisivo que tiene la infancia en el desarrollo de la persona, y eso hace de la atención temprana pues
algo fundamental durante esos primeros años de vida, ¿no? Entonces, ya hemos podido ver que no hablamos solo del ámbito sanitario, sino de que hablamos de esa atención temprana como comunidad, ¿no? Del ámbito social, del ámbito educativo, etcétera, para garantizar pues, que toda la población infantil tenga igualdad de oportunidades para el libre desarrollo de su personalidad. Fíjese, yo traigo aquí unos datos, ¿no? A ver qué le parecen y qué nos puede decir al respecto. Según la literatura médica, un 10% de los niños entre 0 y 6 años necesitan algún tipo de intervención y, sin embargo, según un estudio de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Atención Temprana, tan solo el 4% son atendidos, ¿no? Y hay una ausencia de indicadores homogéneos que no facilita nada recrear una fotografía precisa de la atención temprana en nuestro país. Durante su congreso anual, el GAT ha calculado el porcentaje de niños atendidos en cada autonomía. Si bien incluye los datos de 2019 y 2018, a la cabeza está Cataluña, con un 10%, Cantabria 7%, Castilla-La Mancha 5%, Andalucía 5%, Murcia 5%, La Rioja 4%, Asturias 4%, Castilla y León 4%, Navarra 4%, Islas Baleares 3-4% y, por debajo de la media, País Vasco con un 2%, Comunidad de Madrid con un 1-2%, Galicia 1%, Comunidad Valenciana 1% y Canarias con menos del 1%. Claro, usted nos decía, la solución no es solo ir a más centros, ¿no? Es entender bien lo que significa la atención temprana. Pero es que nos encontramos con que, incluso para acudir a esos centros, el tiempo de espera medio entre la solicitud de la valoración en la que hay que presentar el informe de derivación de los profesionales sanitarios o de los equipos de orientación educativa hasta la resolución es de 6 meses. Entonces, hecha la valoración en el CRECOVI, el siguiente paso es la solicitud de la plaza y, una vez en la lista de espera, las familias cuentan con que el plazo pueda alargarse mínimo un año. Y según los datos recogidos por la Plataforma por la Atención Temprana y de Derechos de la Infancia en marzo del año pasado, casi la mitad de los niños llevaban esperando más de un año. Entonces, claro, estamos hablando de una competencia económica que está especialmente invertebrada, ¿no? Y que, en la práctica, pues, las familias se encuentran con falta de plazas, con burocracia, etcétera. Consecuencia, pues que las listas de esperas de años que son incompatibles con el propio objetivo de temprana, ¿no? Acabo, presidenta, perdón, que me estoy extendiendo un poco. Bueno, el caso es que ¿qué se está haciendo, ¿no?, para revertir esta situación? Bueno, pues con la LOPIVI, por lo menos, ya se reconoce, ¿no?, el derecho por primera vez, el derecho universal a la atención temprana, que en concreto en el artículo 11, ¿no?, el Ministerio de Derechos Sociales también prevé aprobar en los próximos meses el plan de prevención e intensificación de la discapacidad. Asimismo, se ha propuesto incluir en la garantía infantil pues, que ningún niño o niña tenga que esperar más de 45 días para ser atendido. Asimismo, en el plan de recuperación y resiliencia, en el conveniente 18, se ha incluido una medida que pretende fortalecer el derecho universal a la sanidad, la equidad en el acceso de la prestación sanitaria y la cohesión en los diferentes territorios del país y que tendrá un impacto directo en la mejora de calidad y prestación de la atención temprana. ¿Es esto suficiente? ¿Qué más tenemos que hacer, ¿no? ¿Y qué papel tienen también las comunidades autónomas en este reto? Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Jiménez. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias por su comparecencia y, además, en un tema tan relevante para el desarrollo de los niños y las niñas en la actualidad. Lo primero es agradecerle su labor, el trabajo que desarrollan, que además seguramente, y habiendo pasado toda la situación que hemos tenido de COVID, han tenido que adaptar de una manera pues muy, muy rápida y casi sin previsión ninguna, ¿no?, como ha sucedido en otros servicios. Y también quería conocer un poquito más el propio impacto, ¿no?, que ha podido tener el COVID en el desarrollo, en el trabajo que ustedes han estado realizando y en los posibles retrocesos incluso en los avances terapéuticos y demás que habían tenido los niños y las niñas. Por otro lado, ha hablado de los niños en situación de vulnerabilidad, ¿no?, y a mí
Sí que hay una cuestión que me preocupaba y no sé si ustedes, como expertos en la materia, tenían más información. En determinadas ocasiones, en determinados grupos que se encuentran en situaciones muy vulnerables, creo que las familias tienen ciertas dificultades para reconocer cuándo su hijo puede tener algún tipo de necesidad para la atención temprana. Incluso creo, y me gustaría conocer cuál es su opinión, si no hay como ciertas barreras, cierto prejuicio, ciertos miedos a reconocer cualquier tipo de dificultad en el menor que les hace pues no acudir a los propios servicios, si realmente tienen la información necesaria acerca de los propios servicios, yéndonos a las zonas como más vulnerables de nuestra sociedad, a la parte de la infravivienda, aquellas familias que viven en infravivienda, en chabolismo, que se encuentran en situaciones de mayor dificultad. Lo digo porque, claro, de cara a contemplar una atención a este tipo de niños, creo que hay determinadas barreras añadidas a las que me gustaría que pudiéramos interlocutar o que usted nos diese alguna propuesta, ¿no? Porque sí que creo que son servicios sustanciales que condicionan muchísimo luego el propio desarrollo. Estoy de acuerdo con que se necesita un plan estatal y que no se generen desigualdades territoriales en lo que es el servicio y que los datos demuestran que la atención, desde lo que es la detección hasta que se puede ofrecer el servicio, es muy amplia. Por lo tanto, creo que nos deja aquí con sus propuestas una enorme labor a todos los grupos parlamentarios para que podamos, desde esta comisión, encauzar el trabajo que nos propone. Muchísimas gracias. Gracias, señora Jiménez. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Pujol. Gracias, presidenta, y muchísimas gracias, señora Cañadas, por estar hoy aquí en esta comisión, por su intervención, por inspirarnos y por ilustrarnos en un tema tan importante como es la atención temprana. A mi parecer, que soy maestra de formación, esta manera de enfocarlo me parece realmente importante e interesante, porque esta visión y esta manera de trabajar la atención temprana en la población infantil con su familia y con su entorno es realmente la manera con la que podemos conseguir, ¿no?, que estos niños y estas niñas puedan ser lo más autónomos, lo más independientes en su vida a lo largo de los años. Creo que también es muy interesante esta visión de ir adaptando la participación del niño o la niña en su contexto más inmediato, ¿no?, que es el que le implica el día a día, su acción cotidiana, sus decisiones, etcétera. Y como bien ha dicho, los niños no aprenden en intervenciones puntuales, es que es imposible, ¿no?, haciendo intervenciones de un día un tema, un día otro taller, un día otro, no aprenden, sino que las acciones que se tienen que trabajar con los niños y las niñas deben ser integrales, deben ser inclusivas, lo más que se pueda conseguir, ¿no? Y esto aún hoy en día es una cosa que la sociedad en general no lo acaba de entender y tenemos que luchar y divulgar, como usted hace, para que esto pueda ser una realidad y la manera natural de trabajar con estos niños y estas niñas. También me ha gustado mucho el concepto que ha dicho de que la atención temprana es comunidad. Creo que la comunidad es un concepto, me gusta mucho usarlo para hablar siempre de derechos sociales, de derechos de la infancia, y en este caso creo que es un concepto muy bien encontrado. Y también me parece realmente importante e interesante el hecho de que sean las propias familias, después de tener a su abasto toda la información necesaria, quienes sean las que tomen sus propias decisiones, ¿no?, para el núcleo familiar, para el beneficio de sus hijos y sus hijas, y que estas decisiones siempre pueden buscar fuera los apoyos profesionales necesarios. Y también, como lo ha dicho usted, lo que tenemos que conseguir es que, aparte del apoyo profesional, tengan el apoyo social. Es básico. También ha comentado que hay una necesidad de financiación pública. Estamos totalmente de acuerdo con ello. No puede recaer sobre las familias la capacidad económica de tener acceso a la educación de ningún niño o ninguna niña, y aún menos dado el contexto del que estamos hoy hablando. Pero tampoco
puede recaer la financiación de esta etapa educativa sobre unos ayuntamientos o unas comunidades autónomas que ya están desbordadas y que necesitan más financiación porque tienen una infrafinanciación por parte del Estado. A pesar de que ya nos ha explicado, y a mí me ha quedado personalmente muy claro, ¿no?, que la atención temprana no es ir a un centro donde haya unos espacios determinados, sino que tiene que ser en la vida y en el contexto más inmediato, sí que tenía una pregunta concreta sobre qué opina usted como profesional de la estimulación sensorial y las salas Snowsellen. Se lo pregunto por, bueno, por un trabajo que estamos haciendo desde, desde nuestra comunidad autónoma. En muchas escuelas ya se está intentando trabajar con salas Snowsellen, y quería saber su opinión al respecto. Nada más, agradecerle una vez más su comparecencia. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Trías. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por comparecer. Gracias por sus palabras. Muchas cosas para destacar y algunas preguntas. Compartimos la visión que tiene de involucrar a la familia en la atención, la atención temprana y en la optimización del desarrollo del niño. Nos parece que resulta fundamental y así lo hemos expresado en una PNL que registramos el pasado mes de mayo aquí en el Congreso, donde recogíamos las propias indicaciones de la guía básica sobre atención temprana, también elaborada por los organismos a los que está vinculada, y ahondamos en la necesidad de integrar a la familia como agente principal en el desarrollo, la defensa y el cuidado de los niños. Queríamos preguntarle si desde su centro y desde su experiencia han avanzado en este sentido y nos puede compartir algunas experiencias de éxito concretas. También, en las iniciativas que hemos registrado en el Congreso sobre la atención temprana, hemos incidido, que usted lo ha comentado también al hablar de la necesidad de un plan nacional, en el desigual acceso de los españoles a la atención temprana según la comunidad autónoma en la que vivan, que se traduce en que muchos niños con necesidades especiales y sus familias no tienen acceso a la atención temprana. En concreto, hemos pedido en esta propuesta legislativa promover con urgencia el desarrollo de un modelo común de atención temprana en toda España que garantice la igualdad de todos los españoles. No solo porque algunos tardan 6 meses o 1 año primero en que se resuelva la solicitud y luego que efectivamente se ejecute, sino también porque muchas veces es que no hay ni siquiera un centro de atención temprana entendida en el sentido amplio en el que usted lo ha planteado. Atención temprana como apoyo de la comunidad a ese niño, en particular de la familia, pero también con los apoyos profesionales, lógicamente, porque si no lo he entendido mal y me gustaría que lo ratificara, me ha parecido entender que, por ejemplo, si un niño va a 3 sesiones de atención temprana a la semana, pues si va con sus padres y los padres al tiempo pueden aprender cómo estimular a su hijo, pueden de algún modo reforzar en la medida de su tiempo, de su disponibilidad y de su capacidad, seguir fomentando esa atención en el niño. Entiendo que es en esta línea cómo se va involucrando al niño, además de lo que ha comentado de ir a su contexto natural, que es el hogar, son los parques, es el colegio, es donde el niño se desenvuelve. También hemos propuesto promover también este servicio de atención temprana, donde ya sí lo hay, a los mayores de 6 años en el caso de que así lo requieran, porque muchas veces la atención temprana acaba de 0 a 6 y esos niños siguen muchas veces con necesidades de atención especializada. Favorecer un marco legal que, si bien, como usted ha dicho y que compartimos, no es una receta, aquí no hay recetas porque es un campo en constante investigación y se puede hablar de lo que sí da resultado, pues al menos lo que ya sí ha dado resultados y se puede hacer un marco legal nacional para que de eso no se prive a ningún niño. Luego también hemos propuesto bonificaciones en materia fiscal para las familias cuyos niños están en atención temprana, porque normalmente, pues, por muchos servicios que puedan recibir, siempre es un coste añadido para estas familias.
también promover, donde haya escasez y ausencia, promover que se creen estos centros de atención infantil temprana, de 0 a 6, y que se mejoren las infraestructuras ya existentes, que muchas veces son deficitarias en muchas comunidades autónomas, y al medio rural muchas veces ni llegan. Y bueno, la verdad es que hay muchas… me encantará enviarle nuestra propuesta para que pueda valorarla, y muchísimas gracias. Gracias, señora Trías. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Jiménez. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias a la ponente, a Marga Cañadas, porque yo creo que a los que venimos del mundo de la educación y somos docentes, su exposición ha sido muy clarificante en muchos aspectos y entendemos muchas cosas de las que luego nos llegan a las aulas, porque creo que hay un déficit en la atención temprana y que se deberían poner más recursos, más profesionales y un modelo más específico, como decían las compañeras, a nivel nacional. Porque yo, que soy de una comunidad como Castilla-La Mancha, en la que hay muchísimos núcleos rurales muy pequeños, y más en concretamente en mi provincia, en Cuenca, creo que es fundamental que se den las oportunidades a todos los niños de poder acceder a la atención temprana, porque en muchos núcleos españoles y más en mi comunidad no la tienen, no tienen esa posibilidad. Y creo que cuando van avanzando en la etapa educativa, aquellos niños que vienen de una atención temprana pueden tener un diagnóstico, y ya no solo un diagnóstico, sino unos recursos más específicos acordes a su discapacidad o acordes a sus capacidades diferentes. Por lo tanto, creo que es fundamental un plan nacional que aborde y que llegue a todos por igual en todas las comunidades y en todos los ámbitos, sobre todo en el rural. Ha dicho cosas, creo que muy interesantes y que compartimos como Grupo Popular, y la familia es el centro, al fin y al cabo, de todo, y tienen que tener la posibilidad y la capacidad de elegir la educación que quieren para sus hijos, siempre asesorados, como bien decía la ponente, por los profesionales, evidentemente, pero siempre tienen que tener esa capacidad de decidir qué tipo de educación desean para sus hijos. Entonces, me gustaría también hacerle algunas preguntas, porque ¿qué profesionales considera que deben formar parte de los equipos multidisciplinares de los que hablaban para trabajar en atención temprana? Si, ¿cómo cree que se debería incluir en la cartera común de servicios de sanidad la atención temprana? Y si considera que se deben definir centros de referencia específicos. Y también, ¿qué opinión le merece el plan de respuesta temprana que se elabora por el Ministerio de Sanidad en el escenario de control de la pandemia de la COVID? ¿Se ha dado las respuestas que se esperaban de este plan? Y también ha dicho algo muy interesante que también me gustaría preguntar, y creo que es fundamental, ya no solo el apoyo a la atención temprana a los niños, sino a las madres, a las familias en este caso. Y me gustaría saber qué tipo de servicio se presta a las madres, y si se están llevando a cabo las medidas que se considera, o si considera que son insuficientes las medidas para de apoyo a las madres. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jiménez. Y para terminar este punto, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Alonso. Muchas gracias, señora Cañadas. Su exposición ha sido muy completa. Todos tenemos clarísimo que los primeros años de vida de la infancia son importantísimos. Solo hay que pensar en esos miles y miles de conexiones neuronales que se van formando por segundo, nuevas, y lo que eso significa, porque lo que eso significa es que se está trabajando y se está formando esa arquitectura del cerebro de la persona. Es verdad que esas conexiones no se forman en un ambiente en concreto, se forma en todo el entorno en el que se desarrollan los niños y las niñas. Por eso es importantísimo algo que ha dicho y que en lo que estamos completamente de acuerdo es que hay que trabajar en todos los ámbitos, porque el niño empieza con el lenguaje cuando sus padres le hablan, cuando las personas que se acercan están con ellos, cuando empieza a moverse para andar. Esos estímulos son totalmente necesarios y son totalmente necesarios en todo el ámbito en el que se desenvuelve. Este grupo socialista, y yo creo que todos los profesionales que trabajan o que han trabajado con niños y niñas, lo que estamos de acuerdo primero es que es necesario asegurarse de que el desarrollo de la infancia sea el adecuado. Y después, que cuanto antes se tomen medidas, si eso no sucede, para paliar o reducir esas dificultades que tienen,
mucho más va a beneficiar. Y creo que lo comentaba cuando antes salía todos esos beneficios que se pueden dar luego. Entonces, sí que es importantísimo esa parte. Lo que no logremos estimular en los primeros años, luego va a costar mucho más trabajo hacerlo posteriormente. Pero no es solo por el trabajo que va a dar, porque sino simplemente porque estamos hablando de calidad de vida. Primero, la calidad de vida del propio niño o niña. Segundo, la calidad de vida de su familia. Pero también estamos hablando de la calidad de vida de la sociedad que queremos y por la que trabajamos. Yo creo que hay algo que preguntarle, esa parte de coordinación, esa parte de comunidad, a mí también me ha gustado muchísimo esa palabra de la comunidad, pero ¿se lleva a cabo realmente esa coordinación entre el área sanitaria, educativa y social? ¿O para esa atención temprana, para detectar eso, o todavía hay muchas dificultades? Y yo simplemente hablando de la parte educativa, comentar que, bueno, pues hace muy poco este Gobierno ha sacado un Real Decreto de Educación Infantil en el que por primera vez se considera educativa la etapa de 0 a 3 años. Creo que es un paso importantísimo. Creo que es un paso importantísimo porque al final estamos hablando de empezar la educación desde el primer momento de nacimiento de los niños. Y además en ese mismo decreto se garantiza la atención y la detección precoz, sobre todo porque las desigualdades de origen están ahí. Es decir, y hay que tratar de atajarlas lo antes posible. Y sobre todo también porque muchas veces, aunque hay capacidades que los padres reconocen o que médicamente reconocen, luego hay otras dificultades en el desarrollo que la etapa educativa ayuda a aclarar y a poner de manifiesto para que eso se corrija cuanto antes. Esa etapa de 0 a 3 es... tendría que ir terminando, por favor. Bueno, pues nada. Yo simplemente comentar que ese trabajo que se está haciendo de educación infantil es importantísimo. Creo que se está haciendo, pero es verdad que los datos de escolarización de 0 a 3 no son los que quisiéramos, pero que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir trabajando. Y hay una parte importantísima que también ha quedado en manifiesto ahí, que es esa coordinación ministerial, pero sobre todo también la coordinación de todas las administraciones. Creo que si todos trabajamos conjuntamente, tendremos una sociedad mucho mejor. Muchas gracias. Gracias, señor Alonso. Ahora ya han terminado los grupos parlamentarios. Entonces, señora Cañadas, tiene un tiempo de 15 minutos flexible para responder a todos los grupos. Sí, cuando quiera, adelante. Bueno, pues en primer lugar agradezco muchísimo sus comentarios. Creo, por lo que decía la compañera, que han entendido perfectamente lo que les quería transmitir, ¿no?, de lo que es la atención temprana. Pero voy a intentar dar respuesta a cada una de sus preguntas. Han dicho, en primer lugar, los datos que tenemos. Efectivamente, tenemos una gran deficiencia del sistema de atención temprana en nuestro país y que, por desgracia, va aumentando cada día más. Tenemos la suerte, que yo creo que hay una mayor prevención a nivel de pediatría. Los pediatras están siendo mucho más conscientes y nos derivan a los niños, pero, por supuesto, luego el sistema de lo que es la intervención se está viendo saturada. Y cada vez, en algunas comunidades, en lugar de ponerlo más fácil, lo que se están haciendo es como poner más barreras, porque se crean más filtros para poder entrar a atención temprana. Esto, sabemos que existe una solución y es lo que les comentaba, implementar un sistema de atención temprana. En la implementación de ese sistema hay países donde esto está escrito desde los años 70, se dice pronto, pero sabemos que se han dado cuenta que al final, además de dejarlo escrito, hace falta ese desarrollo profesional de la gente que estamos y de concienciar a cada uno de esos profesionales, pediatras, enfermeros que están en el día a día atendiendo en atención primaria, docentes, por supuesto, y las familias. Hace falta mucha más información. Y en este sentido hay que también entender que la formación profesional en nuestro ámbito, por desgracia, no es el como de otros sectores. Yo acabé hace 20 años y en estos momentos me dedico a la universidad. Pero imagínense, en 20 años y más este área ha cambiado muchísimo. Si no tienes un desarrollo profesional continuo, algo tan lógico, un amigo mío que
es informático, me decía un móvil que seguiría con la máquina de escribir, ¿no? Todos los sectores han avanzado y es en la implementación. Hace falta un desarrollo profesional continuo de todas las partes implicadas en el sistema. También preguntaban cómo está, ¿no?, esto generando en cada comunidad, por qué tanta diferencia. Creo que también este es uno de los motivos. La diferencia, no hay ningún dato que nos diga que haya más niños con necesidad o menos en un sitio u otro, sino son estos filtros, esta falta de preparación y de criterios a la hora de establecer los criterios de quién necesita atención temprana. El presidente del grupo de atención temprana decía: todos los niños necesitan un médico, todos los niños tienen derecho a la salud, pero no todos necesitan atención temprana. La atención temprana tan bueno es como el poder tenerla, pero también puede ser malo si a una familia, simplemente porque yo creo o opino, la mande atención temprana. Hay que tener un buen sistema de cribado en nuestro país de qué significa realmente atención temprana. Me preguntaban por el COVID, el impacto que ha tenido en el desarrollo de la atención temprana. Si ha habido un retroceso en los avances. Bueno, en este sentido hemos comprobado, yo he llevado a cabo un estudio con plena inclusión con varias comunidades, porque aquí los padres es lo de siempre. Un padre a veces te puede decir que su hijo había mejorado, otros porque decían que al estar con ellos en casa tenían más tiempo, veían un desarrollo. Y otros te decían lo contrario, que al estar en casa los chicos habían perdido. Realmente, si se dan cuenta, si esto fuera ciencia, poca evidencia científica tenemos ahí si la mejora o no mejora ha sido el estar en casa. Hay muchos factores que van a influir en el desarrollo cerebral. Lo que sí que sabemos es que cuando hemos preguntado a las familias cómo era la atención antes de la COVID y cómo era después, aquellas familias que antes de la COVID ya estaban recibiendo apoyos centrados en la familia, en la comunidad, que ellos eran partícipe, que sabían que las rutinas del día a día eran oportunidades de aprendizaje, esto fue mucho más sencillo. Y ahí sí que los padres se sintieron más fortalecidos para dar respuesta a sus hijos en el día a día. Por supuesto que los padres que pensaban que el desarrollo de su hijo dependía de ir a un sitio y llevarlo 3 horas a la semana, ahora lo que echaban en falta era eso, la persona que estaba esa 3 horas con sus hijos. Como si esa persona en sí presencial, lo que hacía 3 horas, era lo más importante. La teleintervención, las modalidades online han venido a quedarse en todo el mundo, porque sabemos que, aunque es mejor aprender con el otro al lado, la ciencia de cómo aprenden los adultos nos dice que las familias necesitan que los profesionales les acompañemos, ¿no?, que tengan esas estrategias en su día a día. Y a través de la teleintervención nos ha permitido esto, ver la realidad de cada familia, el sitio donde el niño come, donde el niño se baña, cuándo grita y qué es lo que estaba pasando. Por lo tanto, sí que lo que sabemos en el proceso del COVID, sí que le comento, que es que ahora están llegando muchos niños a atención temprana, que, como bien decíamos, los padres, por situaciones laborales, estaban trabajando online, niños que nacieron en periodo de COVID han tenido menos oportunidades de interacción. Han habido niños que han estado delante de una tablet, una televisión, muchas horas. Y, como decíamos, el simple hecho de que el niño salga a la calle ya se está comunicando con otros. Y están llegando más niños, sobre todo con dificultades en el lenguaje, en la comunicación. ¿Está el estudio hecho de que sea por la COVID en este momento en nuestro país? No, no está hecho, pero sí que es algo que estamos viendo y que viene a decir un poco que tiene toda la lógica por lo que es la atención temprana. Tenemos las familias que decíamos vulnerables, la prevención primaria. Es fundamental. Tienen miedo, tienen información. Bueno, aquí es muy importante incidir en pediatría. Yo por eso decía que crear comunidad es lo que debemos. El pediatra sí o sí es el primer lugar donde van los niños, es el primer referente. Es el que realmente luego vienen los padres y te dice: el médico me ha dicho. Y muchas familias te dicen: sí, yo ya sentía que algo pasaba. A veces también pasa al revés, porque el médico les ve en un momento en la consulta, pero muchos de nuestros niños no es nada que salga en una analítica. Por lo tanto, es importante que los pediatras estén concienciados y sepan que a la mínima sospecha de que pueda haber alguna necesidad, los deriven a atención temprana. Esto ayudaría mucho a las familias más vulnerables, que se verían acompañadas desde un sistema donde siempre van a estar acogidas. Es también importante
Me han preguntado, bueno, pues por ejemplo, también les quería poner un ejemplo, Estados Unidos. Muchas veces cuando hablo de esto la gente me dice Estados Unidos, la atención temprana es gratuita, es universal y además es en el idioma de las familias. Es un derecho de las familias recibir la atención temprana en su idioma. Es decir, si yo hay con la cantidad de familias latinas que hay muchos profesionales que hablan español. Y si se dan cuenta, tiene toda la lógica. Si yo tengo un hijo que tiene dificultades en el lenguaje, yo en mi casa le voy a hablar español. No le voy a hablar en inglés, seguramente, porque es mi idioma. Es a mí a quien se tienen que comunicar. Está por ley y, ya les digo, gratuito y universal. Y esto hace que en un país como en Estados Unidos, desde los años 70, hemos aprendido muchas experiencias de familias muy pobres, muy vulnerables, en situaciones... Yo he visto familias viviendo en caravanas o situaciones realmente de desventaja social enorme y son las que más prestación tienen de este servicio. Me preguntaba usted por la estimulación sensorial y las salas Snozzel. Bueno, yo como terapeuta ocupacional, que somos los especialistas en todo el ámbito sensorial, sabemos, y además así lo dice ya el manual diagnóstico, que las dificultades sensoriales de los niños, sobre todo con trastorno del espectro autista, son una realidad. Les producen realmente muchas limitaciones, el hecho de los ruidos, el hecho de luces intensas, o que incluso los niños que tienen más necesidades de apoyo para poder tener una estimulación, lo visual es muy importante, etc. ¿Son malas las salas? No. Pero la ciencia, lo que es la ciencia hoy en día, evidencia científica, está demostrando que no es lo mejor. Y les voy a explicar por qué. No es que sean malas, por suerte nada es malo. Como decíamos, los niños aprenden en todos los sitios, aprenden en todos los sitios. Por lo tanto, si esa sala forma parte de mi centro, donde todos los niños entran, pero no solo el niño que tiene una discapacidad o que tiene un riesgo, no, cualquier niño que tiene un momento en que quiere relajarse realmente, cualquier niño que quiere un momento, ¿no?, en clase también en el que necesita, esto les va a pasar a todos. Perfecto que estén ahí. Lo que sí que sabemos que no tiene ningún sentido es crear salas de estimulación sensorial cuando las familias, simplemente para llegar a ellas, tienen que pasar una hora en un transporte público que está desregulando al niño, el sonido del tren, la velocidad del tren, la gente. Entonces, realmente esas salas no son algo aislado. No puede ser, llevo al niño a la sala y ya está. No, si la sala forma parte del contexto escolar, del contexto donde el niño está, perfecto. Pero no tenemos ninguna evidencia de que ningún tipo de terapia, ninguna como es la integración sensorial o terapias específicas directas con el niño, sean las que realmente más favorecen el desarrollo. Que no digo que no lo favorezca, ya les digo que todo lo favorece, pero no el de mayor evidencia. Y evidencia quiere decir eficacia, eficiencia. ¿Eficacia, eficiencia para qué? Para lo que están diciendo, llegar a todos. Tenemos que llegar a todos. Yo les hablaba que estamos en un observatorio internacional de atención temprana. Conozco Castilla-La Mancha porque trabajo mucho con ellos. Imagínense, cuando yo voy a países como Paraguay, Nicaragua, Chile, Guatemala, los padres pasan 3 y 4 horas para llegar a un centro de atención temprana. ¿Cuándo va a ser allí? Universal y accesible. No sería una práctica recomendada. La ciencia no está avalando tampoco eso. Dice, vayamos nosotros, nos llenemos la vida de terapia. Llenemos las terapias de vida, ¿no? Hagamos que estemos donde estén los niños. ¿Qué más? Me preguntaban si hemos avanzado, ¿no?, en la participación de la familia y mi experiencia en los resultados. Sí, y ya no es mi experiencia. En las referencias que les he puesto, y les puedo pasar los manuales cuando quieran, desde los años 80, esto les decía que al estar en una ley, pues hay mucha evidencia. Entonces, desde los años 80 se está demostrando que cuando participan los cuidadores y están con los niños es cuando hay unos mejores resultados. Cuidado, no se dice solo resultados del niño, decimos unos resultados del contexto funcional. Porque muchas veces las padres también se pueden sentir, mi hijo tiene discapacidad, entonces no sirve la atención temprana o yo no lo hago bien como padre. No, para nada. Un niño, por supuesto que puede tener discapacidad, pero puedo conseguir que esa familia se sienta competente para comprender a su hijo, para entender lo que quiere su hijo y por muchas limitaciones que su hijo tenga, dar una respuesta. No hay nada peor que un padre o una madre se sienta incapaz de dar respuesta a lo que su hijo pide, no entender lo que su hijo quiere. Y eso requiere de contextos, requiere de contextos siempre. Me preguntaban cómo lo hacíamos nosotros. Nosotros, desde hace 12 años que empezamos este proceso,
hacemos las intervenciones en los contextos. Nosotros vamos a las casas de las familias, donde ellos quieren, por supuesto, les damos a elegir. Nuestro centro es fundamental, ellos somos que somos el punto de referencia, pero les ofrecemos dónde, en qué momento y cuándo les puede venir mejor la intervención, dependiendo en los momentos que, por supuesto, ellos puedan interactuar con el niño. Y hay veces que no está el padre y la madre, hay veces que son los abuelos, porque pasan las tardes con los niños. Y tienen un montón de oportunidades y tienen muchas fortalezas. A veces son cuidadores o cuidadoras de esos chicos. Y, por supuesto, el contexto escolar, lo que les decía. No puedo tener a un niño en una habitación haciendo una terapia y luego saber que va a estar con otros 12 niños o 19 niños en una escuela y que las oportunidades de aprendizaje van a ser limitadas. Nosotros vamos allí. Y siempre me preguntaban el cuidador. No lo entendemos de otra manera. Yo siempre que voy a una casa, que voy a una escuela, lo que pienso es no lo que yo hago cuando voy, sino qué va a pasar cuando yo no estoy. ¿Cómo van a ser las interacciones de ese niño? ¿Va a tener oportunidades de calidad para seguir aprendiendo y desarrollándose? Muchas veces los padres, lo hemos visto, ¿no?, que somos protectores. Cualquier padre es protector. Esto es algo innato. Imagínense si encima tu niño sabes que tiene alguna necesidad. Y los llevas a un logopeda para que le enseñen a hablar, pero luego en casa, antes de abrir la boca, ya les están dando lo que quieren. El niño no va y le dice a la mamá, no me lo des, que yo te lo tengo que pedir. Tiene que haber una colaboración, sí o sí, del que interactúa con el niño. Es fundamental. Lo del marco legal, por supuesto que se puede hacer. Yo les hablo mucho de Estados Unidos, pero les decía que estamos en la Asociación Europea de Atención Temprana apoyando muchos países. Portugal es un gran referente. Portugal es uno de los primeros países que crearon un sistema nacional de atención temprana en coordinación, en desarrollo desde el ámbito de todos los ministerios y todas las administraciones públicas. Y, de hecho, la presidenta de la Asociación Europea de Atención Temprana es portuguesa. Bueno, ¿qué profesionales deben formar parte de la atención temprana? Me preguntaban también. Todos los que van a tener contacto o relación con el niño. Yo por eso les hablaba de comunidad. Los profesionales que deben de estar, ya les decía, el pediatra, la pediatra son las primeras personas de contacto, pero también lo van a ser esos enfermeros, también lo van a ser si el niño está en la educación, son los padres, los hermanos. No hemos hablado de ese tema, pero también son infancia. Hay muchos niños que, por el hecho de que sus hermanos tengan que recibir unos apoyos especiales en ciertos sitios, ellos están renunciando a una vida en la comunidad. Piensen, un padre, ¿qué va a hacer? ¿Ir antes tres tardes a un centro o ir a llevar a jugar al fútbol al otro? Lo tiene claro, sabe dónde elegir. No piensan que, a lo mejor, con el apoyo de los profesionales, jugando al fútbol, todos también pueden participar y aprender. ¿Y hay suficientes apoyos? No, no los hay. Hace falta más, hace falta la creación de ese sistema. Hace falta que realmente se entienda que hay que invertir en un sistema de atención temprana, que no es seguir construyendo más trocitos, un poquito sanidad, otro poquito. Hay que darle una identidad a esa parte dentro de la infancia. Una buena coordinación y, sobre todo, bueno, la coordinación entre las tres áreas, ¿no?, que estábamos diciendo, fundamental. Educación, sanidad y servicios sociales. Eso es a lo que me refería con comunidad. Realmente, el mismo barrio, ¿no? Es que al final los niños donde están es en su espacio, con sus compañeros, con sus parques en los que ellos se desarrollan. Y por eso los profesionales de atención temprana tenemos y sabemos perfectamente que nuestro rol importantísimo es saber cómo dar el apoyo a esas familias y a ese contexto. Creo que he contestado a todo. No sé si me he dejado algo, pero no sé, creo que sí, ¿eh? Creo que ha contestado sobradamente a todas las preguntas de los grupos parlamentarios y se lo agradecemos. Además, se ha ceñido al tiempo, a los 15 minutos, cosa que agradecemos, que tenemos una tarde llena, muy interesante, pero desde luego que le agradecemos en nombre de todos los grupos su intervención y que haya estado esta tarde con nosotros en la Comisión de Infancia. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias, señora Cañadas. Muchas gracias a ustedes. Hacemos un pequeño receso de 5 minutos para cambiar la persona compareciente. Gracias.
Señorías, vamos a continuar con la sesión y damos la bienvenida a la comisión al doctor Vicente Cabedo Mayol, presidente de la Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia. Doctor, tiene por un tiempo de 20 minutos para hacer su exposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señorías. Soy, como ha dicho muy bien la presidenta, Vicente Cabedo Mayol. Soy profesor titular de Derecho Constitucional en la Universitat Politécnica de València y director de la Cátedra de Infancia y Adolescencia de esa misma universidad. Y en el día de hoy comparezco ante ustedes en calidad de presidente de la Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia, una red constituida el 19 de mayo del pasado año y que cuenta en la actualidad con un total de 25 universidades públicas españolas. Y viniendo en el tren, pues reviso el correo porque siempre es importante y me veo una carta del señor rector de la Universidad Autónoma de Barcelona también solicitando integrarse en esta red, con lo cual es una primicia que en la próxima asamblea naturalmente será aceptada sin duda alguna y seremos, en lugar de 25, 26 ya universidades las que conformamos la red. Y sin ánimo de ser exhaustivo, porque tampoco se trata ahora de hacer una relación de estas 25 y pronto 26, sí que lo que voy a hacer a continuación es hacer referencia a algunas por distintas comunidades autónomas para ver efectivamente cómo estamos repartidas por toda la geografía. Así en Andalucía, cito dos, aunque están casi todas las andaluzas, pues la de Cádiz o la de Córdoba, por ejemplo. En Canarias, la Universidad de La Laguna. En Castilla y León, la Universidad de Valladolid y la Universidad de Burgos. En Cataluña, pues también están, en total hay seis, están casi todas. Está, por ejemplo, la Rovira Virgili o la Universidad de Barcelona, entre otras. En Madrid, la Universidad de Alcalá, la UNED de Navarra, la Universidad Pública de Navarra, en Murcia, la Universidad de Murcia, en el País Vasco, la Universidad del País Vasco. Y me congratulo a decirles que en mi comunidad estamos todas las públicas de la Comunidad Valenciana, las cinco universidades formamos parte de la red. Pues bien, esta comparecencia tiene como finalidad primordial, dada la todavía reciente creación de dicha red, llevamos 10 meses apenas, el dar a conocer la misma a todos ustedes y a todas ustedes como miembros de la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados. Y es que la visualización de esta nueva institución, el darla a conocer a los poderes y administraciones públicas, a las entidades que trabajan en favor de la infancia y adolescencia y a la sociedad en general, supone en esta primera andadura un requisito imprescindible para poder alcanzar los objetivos por los que la misma fue creada. En este sentido, ya he tenido la oportunidad de reunirme, entre otros cargos y autoridades, con la anterior y después con la actual directora general de Infancia y Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y a nivel de mi comunidad, la Comunidad Valenciana, pues también con la vicepresidenta del Consejo. Comparecencias y reuniones que, con la colaboración de las distintas universidades que conformamos la red, tenemos previsto llevar a cabo también en los diferentes parlamentos autonómicos, también en esos gobiernos y esas comunidades autónomas y, por supuesto, también algo, lo que sería a nivel provincial y también local. Y antes de pasar a exponerles las líneas estratégicas y objetivos de la Red de Universidades por la Infancia y Adolescencia, quisiera brevemente explicarles cómo nace la misma. Su gestación. ¿Por qué, en un momento dado, toma la decisión de impulsar este proyecto? Y lo primero que debo aclararles es que esta red no es un proyecto genuinamente original. O si quieren, incluso quitemos el adverbio. No es original. Y, en ese sentido, yo tomé como referencia a la Red de Universidades por la Infancia de Chile, creada en marzo de 2019. Y he de reconocerles que, siendo sabedor desde sus inicios de la existencia de esta red chilena, no me planteé en un primer momento
la creación de una institución homóloga en nuestro país. Miren ustedes, yo soy una persona escéptica por naturaleza y crítica, o muy crítica, los que no me conocen lo saben, por lo que no me embarcaría en la creación de un organismo que sirviera, como mucho, para reunirnos de vez en cuando, unas cuantas universidades, y organizar de tanto en tanto pues alguna jornada, o congreso, seminario, curso, o en el mejor de los supuestos llevar a cabo una investigación conjunta. Para eso yo no me embarcaría. Por ello, como buen escéptico, quise ir comprobando y evaluando con evidencias las bondades de esta red chilena, en el sentido de representar un aporte importante para la sociedad y más concretamente para los protagonistas, para los niños, niñas, adolescentes y sus derechos. Y para mi sorpresa, en apenas 2 años, la Red de Universidades por la Infancia de Chile se había convertido en un interlocutor válido de las universidades con el Gobierno y con el Congreso Nacional y el Senado de la República de Chile en materia de infancia y adolescencia. Y dicha interlocución directa sí, para mí, da sentido a la creación de una red de universidades que pueda servir para asesorar a los poderes y administraciones públicas con relación a la normativa, a las políticas públicas y programas de actuación relativos a la infancia. Una institución, por tanto, al servicio de la sociedad y de la infancia y adolescencia en particular. Convencido, pues, del papel importante que una red de universidades de dichas características puede jugar en favor de la infancia y adolescencia, tomé la determinación de crearla. Y con este propósito me fui reuniendo vía online, uno por uno, con los distintos vicerrectores y vicerrectoras de las universidades públicas españolas que estaban más relacionados, es decir, depende de la denominación de la universidad, pues era el vicerrectorado de responsabilidad social, de proyección social, de igualdad, de políticas inclusivas, de relaciones institucionales, el que fuere de la universidad correspondiente, pues intentaba efectivamente concertar una reunión, es decir, que prácticamente, no todas, pero prácticamente todas las universidades me recibieron y me reuní con los distintos, como les decía, vicerrectores y vicerrectoras. Y he de decirles que no fue una tarea sencilla el convencerles y convencerlas. Máxime, teniendo en cuenta que la red, en su caso de crearla, como así ha sido finalmente, la iban a rubricar los rectores y rectoras de las respectivas universidades. Y eso supone, ustedes ya saben, todo el filtro burocrático con sus servicios jurídicos a la hora de redactar lo que es el acto fundacional de la misma con la normativa que lleva aparejada. Y este es un punto que yo considero muy importante y que quiero resaltar. Es una red creada a instancia de los rectores y rectoras de las universidades, a diferencia de otras redes que también se han dado. Y felizmente, el 19 de mayo de 2021 tuvo el acto formal de constitución de la Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia. Inicialmente, el acto fundacional la firmaron 22 universidades con sus respectivos rectores y rectoras, después añadieron 2, después 1, 25, y como les decía, he tenido hoy la grata noticia de que el rector de la Universidad Autónoma de Barcelona también desea formar parte. Y no tenemos prisa. Es decir, sí que yo tengo el encargo, la encomienda en la Asamblea cuando nos reunimos, de que vaya efectivamente intentando que se integren más universidades. Es decir, que en una primera fase yo lo que hice es esta batida, por decirlo de alguna forma, con las universidades públicas, pero lógicamente lo voy a extender a universidades privadas. La red es para todas las universidades de todo el territorio español. Y ya les digo, sin prisas, pero estoy convencido de que iremos creciendo, porque lo que se trata es que estén todas las que quieran, por supuesto. Y bueno, sentado lo anterior, pasemos pues a explicar qué es la Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia y sus objetivos.
La red, de acuerdo con su normativa, no sé si disponen de la misma, la remití, si no se las podré remitir cuando ustedes deseen, se define como un proyecto de colaboración interdisciplinar, porque ustedes saben que las disciplinas que afectan a la infancia son tantas, yo soy jurista, pero esta psicología, esta pedagogía, esta educación social, esta medicina, por tanto, un proyecto de colaboración interdisciplinar en la materia que nos pertoca, la infancia y adolescencia. Y yo aquí, en la intervención, en los papeles, he puesto en negrita dos preposiciones y luego las comento, que son entre y por. Porque este proyecto de colaboración interdisciplinar en materia de infancia y adolescencia es entre. ¿Entre quién? Entre las universidades españolas. Pero, ahora viene la segunda parte, con los poderes y las administraciones públicas, las entidades privadas que trabajan con la infancia y la sociedad española en su conjunto. El principal propósito de la red es el desarrollo, la promoción y la garantía de los derechos de la infancia y adolescencia mediante la investigación, la innovación, la formación y, no menos importante, la divulgación y lo que también conocemos, transferencia del conocimiento, pero que ahí abarcaría pues la propia denuncia social o la propia sensibilización social entrarían dentro de este apartado. Y yo les decía que de la definición anterior quisiera resaltar las dos preposiciones, entre y con, dado que es una red en la que sus integrantes son efectivamente las universidades, que colaborarán y trabajarán de forma conjunta y coordinada. Pero tan importante es esta perspectiva ad intra como su proyección ad extra, colaborando con los poderes y administraciones públicas, con las entidades privadas que trabajan con la infancia y con la sociedad española en su conjunto. Por lo que respecta a los objetivos de la red, su hilo conductor de todos ellos es la colaboración. Insisto, colaboración entre universidades e instituciones a través de propuestas conjuntas destinadas a promover la investigación, la innovación y la formación en el ámbito de la infancia y la adolescencia. Y el otro punto que yo siempre considero vital, la divulgación y promoción de sus derechos. Como objetivos específicos, si tiene la normativa y si no se les pasará, hay una relación de objetivos. Incluso cuando estábamos redactándolo, había universidades que aún queríamos introducir más objetivos. Al final, como todo, como la normativa, pues hay una especie de cajón desastre, porque los objetivos pues pueden ser muchos y variados. Pero de todos ellos, yo voy a comentar dos y a la referencia a ese cajón desastre que decíamos. ¿Cuáles destacaría dos de esos objetivos? Pues precisamente los que yo he denominado esa proyección ad extra. Uno, el de asesorar a los poderes y administraciones públicas con relación a la normativa, políticas y programas de actuación relativos a la infancia. Y dos, el de incentivar la concienciación y sensibilización social respecto a los derechos de la infancia y la adolescencia. Y el cajón desastre que les decía, para no ser, no son números clausus, por supuesto, la relación de objetivos que se plasman en la normativa, pues como cajón desastre se señala el de potenciar la universidad como entorno generador de conocimiento, defensa, divulgación y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia. Por último, me gustaría resaltar las áreas de acción, o si se prefiere, líneas estratégicas, tomando en consideración los objetivos de la red. ¿Cuáles serían estas áreas? Así, muy someramente. Primera, en el ámbito de la investigación y transferencia del conocimiento. Lógicamente, somos universidad. La investigación es innata a nosotros, los profesores, investigadores en la universidad. Por tanto, la red fomentará la elaboración de proyectos y estudios científicos en temáticas asociadas a la niñez, la adolescencia, así como, como supuesta, que es tan importante, supuesta disposición de la sociedad. En este aspecto, se publicarán artículos, libros y otros productos de difusión para comunicar los resultados de los distintos estudios científicos realizados en las universidades que forman parte de esta red.
Estamos empezando. Cuesta de mover la maquinaria, como ustedes saben. Los comienzos son difíciles. Hemos ya conseguido hacer, en la segunda reunión, la primera reunión de la Asamblea fue online, también por la época en que vivimos, y la segunda me propuse que fuera presencial. Y para no hacer únicamente la Asamblea, que nos reunimos los representantes de las distintas universidades, pues propuse hacer también un seminario interuniversitario. Y con la grata fortuna de que fue casi, digamos, el 90% presencial. Y en ese seminario interuniversitario participaron presencialmente 14 de las universidades que conformamos la red. Se celebró los días 14 y 15 de febrero pasados y justamente para abordar una ley que ustedes han trabajado y que es muy importante, por supuesto, y hay que difundirla, hay que trabajarla, hay que desarrollarla y darla a conocer, efectivamente, como es la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia. Y estamos trabajando en las universidades de la red ahora en una publicación justamente a raíz de este seminario sobre la LOPIB. El ámbito de la innovación. Bueno, la red propondrá, sería como secundaria, el ámbito de la innovación, la red propondrá acciones y proyectos de innovación educativa y tecnológica. Un punto aquí interesante, tampoco es que sea tan innovador, pero del que sí que estamos queriendo también avanzar, es que muchas veces hablamos, sí, de la participación de la infancia. ¿Sí? Yo creo que sí, ya es algo tazatópico, pero la participación tiene que ser real, efectiva, esa participación. Y queremos que también los niños, niñas, adolescentes sean co-investigadores, dejando de ser pues, los meros objetos de nuestros estudios. Entonces, esa es una línea de las que ya hemos planteado a todos los miembros de la red. Cómo no, volviendo también que somos universidad, una área como línea estratégica es la formación y la docencia. Y con ella se busca reflexionar, desarrollar y mejorar la formación inicial y continua de aquellos profesionales que inciden directa o indirectamente en la promoción, protección o garantía de los derechos de los niños o de la niñez, si quieren, y la adolescencia. Y la última, y no menos importante, y si quieren ustedes, es la que a mí me motivó y la que yo he hecho hincapié siempre cuando he intentado reunirme con los vicerrectores y vicerrectoras de las universidades a estos efectos de que su universidad se incorpore, es el área del ámbito del compromiso y la proyección social. Y ahí vuelvo a insistir, yo creo que ya he sido un poco reiterativo, pero vuelvo con la idea, la red interaccionará con los poderes de las administraciones públicas. Ese es nuestro propósito. Y también con las entidades. Tenemos aquí después, efectivamente, por ejemplo, con UNICEF. Pero además con la sociedad, porque siempre nos dice que decimos que todos somos los que tenemos que garantizar los derechos de la infancia, el conjunto de la sociedad. Por tanto, tenemos también que abrirnos desde las universidades en ese compromiso social que tenemos a la sociedad. La red está, lógicamente, aún construyéndose. Y ya que hablamos de red, podría decirse que estamos aún tejiéndola. Y con el fin de poder llevar a cabo las áreas de acción apuntadas, estas cuatro, hemos creado una base de datos con nuestra página web en la que estamos nutriéndola con todos los aportes de las universidades que conforman la red. Es una cantidad de información. Tenemos una persona, un chico becario que está introduciendo los datos que va desbordado. Porque, claro, yo les decía, las disciplinas que participan en el conocimiento de la infancia pues son tan diversas. En la Politécnica, que es mi universidad, por ejemplo, se trabaja con la arquitectura del espacio y la infancia. Esto también interesa volcarlo en la base. Aspectos jurídicos que les decía, aspectos desde el punto de vista de la educación, de la psicología. Pero esta base es importantísima porque nos permite también conocernos las distintas universidades que formamos parte de la red. Yo desconocía yo mismo, me dedico ya muchos años, ya me hago mayor, me asusto a veces,
lo que hacen compañeros y compañeras en otras universidades, y gracias ahora con la red estoy conociendo. Yo, por ejemplo, me he dedicado muchos años a trabajar el tema de los adolescentes sin referentes familiares, lo que antes se denominaba también obsesión en el Mendomena. ¿De acuerdo? Y gracias a ello estamos elaborando pues, una especie de guía o de catálogo de buenas prácticas, ¿no?, con la Universidad de Granada, que es una universidad de las que forma parte de la red. Es decir, con esa base, ¿sí?, lo que nos permitiría es efectivamente estar a disposición de ustedes o de los parlamentos autonómicos, de los gobiernos central o también autonómicos, para colaborar, para trabajar juntos, efectivamente, a favor de la infancia, de sus derechos. Es decir, esa es la idea de la red. Y por eso nació y, afortunadamente, está llevando una muy buena acogida, tanto por ustedes como nuestros representantes, como las propias universidades, que yo sé que van a seguir creciendo la red, pero lo importante no es crecer. Yo lo que les decía, yo no creo la red para que nos reunamos de vez en cuando los miembros, no, es para trabajar y para que tengan resultados. Y afortunadamente yo creo que vamos por buen camino, paso a paso, llevamos menos de un año, pero esta es la idea. Y yo no quiero alargarlo más, yo les agradezco, la verdad, muy mucho el haberme dado este espacio, porque creo que es importante que la conocieran y que estamos a su entera disposición para lo que necesite, efectivamente, en este caso, una comisión tan importante, que yo la valoro así, como es la de infancia y adolescencia del Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias. Gracias, señor Cabedo. Muy interesante la intervención. Seguro que sus señorías tienen dudas y preguntas a realizar a nuestro ponente. Empezamos por el turno de los grupos parlamentarios, de 3 minutos, comenzando con el solicitante y el resto de menor a mayor. Comenzamos con el Grupo Parlamentario Republicano. Señora Pujol, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, muchísimas gracias, doctor Cabedo. En primer lugar, darles gracias por estar hoy aquí en esta comisión, por su exhaustiva, ¿no?, explicación de cómo se ha creado esta red de universidades. Y, en segundo lugar, quiero darles las gracias por haber logrado construir o tejer, como usted decía, esta red juntando esfuerzos desde distintas universidades que son uno de los entes, para mi entender, de donde sale el saber y la experteza, en este caso centrado en la infancia y la adolescencia. Es realmente interesante tener una red para el desarrollo, la promoción, la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia mediante la investigación, la innovación, la formación, la divulgación y la transferencia de conocimiento. Desde nuestro grupo, el Grupo Republicano, le agradecemos muchísimo que se hayan puesto a disposición, como ha dicho, para poder colaborar en temas parlamentarios que afectan a la vida y a los derechos de la infancia, porque creemos que es siempre interesante poder aportar un plus de calidad y de experteza, como le comentaba antes, en toda nuestra labor como parlamentarios y parlamentarias. Y especialmente para nosotras, ¿no?, Esquerra Republicana, que podamos contar con la red de universidades catalanas, que, como usted ha dicho, ya son 6 las que están dentro, sumando hoy, me ha parecido entender, a la Universidad de Barcelona, y, por lo tanto, que podamos colaborar y trabajar conjuntamente para el bienestar y los derechos de los niños y las niñas. Y para no hacerlo más largo, porque bueno, me ha quedado muy claro toda su exposición, sí que quería hacerle nada más una pregunta, que es ¿cuál es el rol que puede jugar la red de universidades por la infancia dentro de la Comisión de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en el Congreso de los Diputados? Nada más, señor Cabedo, muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Jiménez. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias por la información que nos aporta, pues de una cátedra que consideramos relevante, y simplemente, pues dado que están en, digamos, como en el inicio, ¿no?, de su puesta a disposición, pues el ponernos a su disposición como grupo parlamentario, e incluso entiendo que la propia cátedra contemplará
dentro de lo que es la infancia, los distintos grupos que la componen, las especificidades de cada uno, las situaciones de vulnerabilidad de cada uno a las que nos podemos enfrentar, pues de cara realmente a que se pueda tener análisis, estudio e investigación que nos ayuden pues a todos nosotros aquí de cara a las futuras propuestas políticas que realicemos. Gracias. Gracias, señora Jiménez. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, en Comú Podem, Galicia en Comú, tiene la palabra la señora Saavedra. Gracias, presidenta. Gracias, señor Vicente Mayal, Vicente Cabedo. Bueno, muy agradecida. Estamos desde Unidas Podemos agradecidas con su aportación y con esta iniciativa tan, tan interesante que están empezando a poner en marcha. Nos parece que en esta cuestión tan importante para la salud de una sociedad, ¿no? En definitiva, que es el respeto y la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, donde tenemos retos enormes que afrontamos como sociedad, es importantísima una iniciativa como la suya y agradecemos de verdad esa generosidad de usted y el resto de profesionales que se han puesto al servicio y que, bueno, están haciendo todo este trabajo de cara con este compromiso, ¿no?, que usted ha trasladado de colaborar, de poner a disposición, ¿eh?, de las administraciones públicas, en particular le agradezco desde ahí, ¿no?, pues para que seamos capaces, ¿eh?, de en todas las políticas públicas que impulsemos, pues bueno, estemos en este sentido bien formados y tengamos en cuenta sus criterios, ¿no? Me parece muy interesante esa perspectiva de la que ha hablado, de esa colaboración interdisciplinar importantísima en la materia de la que estamos hablando, donde hay muchos enfoques que han de ser complementarios y tenidos en cuenta. Toda esta dimensión de la que habla de la investigación, la innovación, puesta al servicio de las políticas públicas y también de esta tarea de sensibilización de la que ha hablado, tan importante de cara a que los derechos de la infancia y la adolescencia sean tenidos en cuenta, ¿no?, en el conjunto de la sociedad. Y bueno, yo he leído con mucha atención el documento que nos ha aportado y que agradecemos mucho. Y bueno, hablan ustedes de premisas básicas, también ha mencionado aquí alguna, como la cuestión de la participación, ¿no? Yo veía algunos elementos en los que efectivamente en esta legislatura, por suerte, se han ido dando pasos, ¿no?, y se ha impulsado desde el Ministerio de Derechos Sociales, ¿no? Pues bueno, el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y la Adolescencia creo que es un paso realmente importante de cara a incorporar la participación en la toma de decisiones de los y las menores, ¿no? Mencionan ustedes también la importancia de un marco legal sólido, ¿no?, para que fundamente estas políticas públicas. Y bueno, pues hemos avanzado, se ha puesto en marcha recientemente, bueno, en el año pasado, en mayo, la LOPIVI, ¿no?, la Ley Orgánica de la Infancia. Era un reto de país, algo pendiente muchos años, largamente reivindicado por las entidades, por los organismos internacionales y, bueno, pues es un paso en el que hemos dado y que tenemos que seguir en esta implementación de la ley, ¿eh? Y, bueno, pues ustedes hablan también de una cuestión que nos parece muy importante, el reconocimiento de la diversidad de la configuración de las familias. Es una cuestión que, bueno, está ahora en trámite la ley de familias, que realmente tiene que responder a esto. Tenemos una realidad como sociedad a la que, bueno, se tiene que contemplar para una mayor seguridad jurídica y de todo tipo de los menores. Pues nada, muchas gracias y, bueno, vamos a tener sin duda una interlocución muy, muy rica. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Calvo. Gracias, presidenta. Señor doctor Cabedo, gracias por su comparecencia. Mire, creemos desde el Grupo Parlamentario Vox que su red es una oportunidad perdida. Y me voy a explicar. Lo que debería ser un estudio en todos los ámbitos concernientes a la infancia, a la adolescencia, a su desarrollo y su promoción, debería ser desde el punto de vista universitario, desde el punto de vista de las facultades, desde el punto de vista del saber, de la verdad, de la búsqueda de ese rol y de esos derechos que tan ausentes y tan necesitados están tanto los niños como los adolescentes. Sin embargo, ustedes lo hacen con una carga ideológica importante. Vuelvo a repetir, no desde el punto de vista científico.
Me voy a explicar. Aunque su red es una red relativamente joven, no tienen ni siquiera un año de existencia, lo cierto es que ya se ven una serie de premisas básicas que están tanto en la web como en el texto que nos ha enviado por correo electrónico, en el que le voy a leer simplemente tres de ellas, la 4, la 5 y la 6. En la primera de ellas, la 4, se dice que la intención o la premisa básica es la adopción de una perspectiva inclusiva de todos los ámbitos relacionados con la infancia y la adolescencia. El quinto, el reconocimiento de la diversidad en la configuración de las familias y sus diferentes necesidades. Y el sexto, el establecimiento en todo ámbito concerniente a la infancia y la adolescencia de un enfoque consciente y transversal con perspectiva de género e intercultural, y no de discriminación por razón de la edad. Este último concepto de por razón de la edad sí quisiera que me lo ampliara, si es tan amable. Y luego, ustedes no esconden que su compromiso es con la Agenda 2030, es decir, con una agenda globalista y con una agenda que creemos que en el ámbito universitario limita bastante el estudio y la ciencia que debe presidir cualquier estudio universitario. Usted ha comentado también que la idea no es original, que parte de la Universidad de Chile. También es cierto que está bastante desarrollado este tipo de redes universitarias en Estados Unidos y que, además, las redes americanas, sobre todo las de USA, son el germen de lo que venimos conociendo como doctrina woke y de los estándares DEI, que ya sabe que es el acrónimo de Diversidad, Equidad e Inclusión, desde donde se ha ido extendiendo por la cultura no solo americana, sino a todas las instituciones de USA y de allí a todo el mundo. Y le voy a poner un ejemplo en el que creo que es un error en el que están cayendo varias universidades, por ejemplo, la de Yale. Suprimió, fíjese lo que le voy a decir, esto es para tomar nota, hace 2 años el curso introductorio de Historia del Arte ante las pretensiones de determinados estudiantes que estaban politizados por considerar que su contenido era demasiado blanco, masculino y occidental. Ese curso introductorio quedó eliminado de su programa de estudios. Por eso le digo que hay que tener mucho cuidado con adoptar determinados puntos de vista doctrinales o ideológicos, porque nos pueden llevar a estas auténticas barbaridades. Por eso le recuerdo y le digo nuevamente que la universidad debe ser un centro donde el espíritu debe destacar por la permanente curiosidad intelectual, el rigor, la laboriosidad y la búsqueda de la verdad. Le quería también preguntar sobre el punto 8 de sus premisas, en las que piden la incorporación de las voces de los niños y adolescentes a los procesos que ha descrito con anterioridad en los puntos anteriores. ¿Y cómo lo compaginamos con la publicación reciente, el 22 de septiembre del año pasado? Señor Calvo, tiene que ir terminando, por favor. Sí, termino ahora mismo, presidenta, no se preocupe. De la creación del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y la Adolescencia. Y únicamente, bueno, pues para cerrar ya la intervención, le quisiera recordar lo que comentaba Ortega y Gasset al respecto, en el que siempre dice, siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñes. Nada más y muchas gracias. Y me va a excusar, le voy a escuchar con posterioridad en el vídeo, porque me tengo que ausentar en otra comisión y no voy a poder estar presente. Muchas gracias, perdone. Gracias, señor Calvo. A continuación, tiene la palabra la señora Redondo por el Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Cabedo, por su comparecencia. Mire, en su premisa, la premisa básica de la red que ha comentado el portavoz del Grupo Vox, son las premisas que también han estado presentes en la elaboración de la ley orgánica de protección a la infancia. Son premisas que hemos compartido y con las que hemos trabajado y así hemos sacado la ley, ¿no? Así que en ese sentido, pues decirle que lo compartimos. Mire, mirando su página web, hay muchas acciones que están haciendo para el poco tiempo que llevan, ¿no? Pero hay algunas cosas que me han llamado la atención y que me gustaría que me concretara. Hay una entrevista de la profesora Blanca López Catalán, que teniendo en cuenta el porcentaje de alumnos que sufren acoso y que ella se considera, ¿no?, que es la que introdujo el método Kiva aquí, me gustaría que nos dijera si considera que el método Kiva contra el acoso escolar puede funcionar en el país y qué medidas se deberían abordar, entiendo que lo antes posible, ¿no? Poniéndolo en relación con el capítulo 4 de la ley orgánica,
que es de educación, ¿no? Aquí se establece la necesidad de protocolos de actuación frente a indicios de abuso, maltrato, acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, etcétera, ¿no? Para su correcto funcionamiento se necesitan los coordinadores de bienestar en todos los centros educativos. Y también se recoge la necesidad de que los menores de edad estén capacitados en materia de seguridad digital. Lo que me gustaría que compartiera con nosotros es si cree que deberían agilizarse la ejecución de todas estas medidas lo antes posible, concretamente los protocolos de actuación y la figura del coordinador, y qué cree usted que debería implementarse en materia de seguridad digital en la aula. En el mismo sentido, el capítulo 5, que versa sobre la educación superior, también cuál es su opinión sobre lo que se ha regulado en la LOPIBI, ¿no? Y si cree que podríamos haber ido más allá y haber sido más ambiciosos. Hay otro proyecto que también me ha interesado muchísimo, que es el proyecto Espacios de Ingenio, Creatividad, Tecnología y Sostenibilidad, que era para el fomento de las vocaciones científicas. Y digo porque, claro, la ciencia ha sido tradicionalmente un campo masculino. Combatir la brecha de género en los ámbitos de la ciencia y la innovación yo creo que debería ser una constante. En España el número de mujeres que inician una carrera científica es mayor que el de los hombres, 53% de doctoradas. Pero, en cambio, solo un 20% de las investigadoras lideran publicaciones científicas, aunque firman el 40% de la producción española, ¿no? En este sentido, me gustaría saber cuáles son las principales acciones que se deberían desarrollar desde su perspectiva para mitigar esta brecha de género y si cree que el Ministerio de Universidades y de Igualdad podría realizar más iniciativas con este objetivo. Y, por último, el proyecto Emoción, que tiene como objetivo principal generar una plataforma online para padres y profesorado que permitan identificar a los niños altamente sensibles de 3 a 10, pues nos parece fundamental teniendo en cuenta que la salud mental de nuestros menores es crucial y más en un momento en el que han subido los suicidios en materia temprana. ¿Qué medida o cómo cree usted que podríamos combatir esto? Como digo, son muchas las acciones y los proyectos que están ejecutando o que van a llevar a cabo en breve. Creo que esta página puede ser, como la de otras organizaciones, una buena página para nutrirnos de información. Me gustaría saber si se están desarrollando guías donde se estén recabando los datos que se están haciendo, recogiendo de los diferentes proyectos. Y solamente ya ahí termino, presidenta. Cuando ha dicho que uno de los objetivos es el de asesorar a los poderes y administración pública con relación a la normativa, me gustaría saber si esto está ocurriendo y si de alguna manera ustedes pudieron participar en la elaboración de la LOPIBI el año pasado. Muchas gracias. Gracias, señora Redondo. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pedraja. Muchas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer al señor Cabedo su comparecencia y también la labor de poder crear esta red de universidades, agrupando numerosas universidades para poder estudiar los derechos de la infancia y adolescencia. Creo que ha dicho dos puntos importantes a los cuales se va a dedicar esta red de universidades. El primero de ellos es la sensibilización social. Es cierto que a través de la Ley de Infancia y Adolescencia se trabajó el dotar y, sobre todo, el reconocer que los niños son titulares activos de derechos y libertades. Se trabajó a través de esta comisión y creo que es muy importante, pero es cierto que durante muchísimos años los niños se consideraban como los grandes olvidados, como que no contaban, ¿no? Entonces, sí que creo que es muy importante esa labor de sensibilización social y que se pueda desarrollar a través de su red de universidades, ¿no? También considero que el segundo punto muy importante que ha comentado es el tema de asesorar a los poderes públicos, ¿no? Es muy importante que catedráticos expertos en la materia que están estudiando los derechos de la infancia y adolescencia puedan asesorar a los poderes públicos para, tanto para poder mejorar esa ley de infancia y adolescencia como para generar nuevos órganos o como para poder hacer nuevas legislaciones dentro de esta propia Cámara o dentro de las cámaras parlamentarias o los propios ayuntamientos, ¿no? Creo que son dos puntos muy importantes. Además, consideramos desde este grupo parlamentario que es muy importante esa alineación con los objetivos de desarrollo sostenible. Es importantísimo ese hacia lo que vamos a transcurrir en los próximos años, ¿no? Y es el futuro de estos niños y estas niñas, ¿no? Entonces, me parece muy grave que desde un grupo en esta Cámara cada día se lo minusvalore, que cada día se ataque a quien defiende los objetivos de desarrollo sostenible. Y una cosa, señorías de Vox, España es un país diverso. España es un país con diversidad sexual, con diversidad cultural, con diversidad de etnias, con diversidad de razas. Ustedes no querrán tanto España si no respetan toda esa diversidad y si no la tratan y si no la cuidan como deberían hacerlo. Menos
pechos, menos golpes de pechos, menos banderas en pulseritas, en muñecas, y más defender de verdad a toda la ciudadanía y a toda esa diversidad ciudadana que tiene los mismos derechos, sean de donde sean, recen a quien recen y se metan en la cama con quien se metan. Por lo tanto, bueno, agradecerle esa alineación con los ODS y agradecerle ese respeto a la diversidad de este país y que catedráticos lo estén estudiando para poder mejorar la vida de los niños y las niñas de este país. Sí que quería realizarle dos preguntas. Su intervención ha sido muy completa, nos ha dicho que están comenzando. Y sí que me gustaría preguntarle si piensan desarrollar estudios específicos en ciertas materias de infancia y que cuáles serían esos estudios. Y la siguiente pregunta que me gustaría hacerle es si piensan evaluar el impacto de la pandemia en la salud mental de niñas y niños y adolescentes, que la verdad que bueno, que ha podido ser grave y nos gustaría saber si está entre sus planes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Pedraja. A continuación, señor Cabedo tiene unos 15 minutos flexibles, siempre digo, para poder responder a los diputados y diputadas. Muchas gracias. Creo que no voy a poder responder a todo por esos 15 minutos, pero naturalmente con gusto me quedaría emplazado o podríamos conversar vía electrónicamente o me vuelven a invitar en otra ocasión, pero intentaré ir respondiendo porque al final sí que se han acumulado bastantes cuestiones. En primer lugar, al Grupo Esquerra Republicana de Cataluña me preguntaba por el rol que puede jugar la red de Universidades por la Infancia y Adolescencia, el acrónimo RUIA, dentro de esta comisión. Yo, en este sentido, pues les vuelvo a hacer referencia justamente al modelo que me ha servido un poquito de guía y que justamente cuando yo decidí crear o impulsar la creación fue efectivamente porque sí que ellos trabajan codo con codo en el Senado de la República de Chile en una comisión que se llama Especial de Asuntos de la Infancia. Y trabajan cuando están en tramitación de proyectos de ley que afectan a la infancia y adolescencia. Y también, por ejemplo, tengo anotada la noticia, porque bueno, buscando un poco de información estos días últimos, presentaron incluso esta red, la Agenda de la Niñez y Adolescencia 22-26, que la han elaborado y que son propuestas para una política pública integral, y la presentaron también en septiembre dentro de esta comisión del Senado de la República de Chile, que es la que donde está ubicada efectivamente una comisión, salvando las distancias, como las de ustedes. Entonces, me gustaría efectivamente que jugáramos ese papel, que siempre que no necesitaran estar con ustedes cuando se tramiten. Bueno, ya sé que no es una comisión legislativa, que es la de derechos sociales, pero sí que está muy vinculada, y en ese sentido que nos tengan para lo que ustedes necesiten. Y lo que yo siempre digo, la red, ¿quién es? Bueno, pues podrá ser en un momento que venga un compareciente que sea de la Universidad de Valladolid o de Barcelona o de Castellón. Yo simplemente vengo hoy, efectivamente, como presidente, que suena muy grandilocuente, como coordinador, si quieren. Pero cuando hubiera un tema concreto, como estamos efectivamente viendo en qué se está trabajando en cada universidad, tenemos los datos preparándose para decir, estos temas se trabajan en esta universidad, esta y esta. Pues vamos a remitirles a estos expertos para que ustedes también colaboren y trabajen conjuntamente. Ese es el rol que me gustaría, y de hecho es una de las razones por la que sí que me interesaba estar en el día de hoy con todos ustedes. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la riqueza, la verdad es que nosotros, lo bueno, y me estoy yo mismo sorprendiendo de la enorme caudal y riqueza de conocimiento que se está haciendo en las diversas universidades, porque yo digo que en muchas materias incluso desconocía, es decir, son tantas y tantas las acciones, proyectos, investigaciones o trabajos de campo incluso que se hacen en materia de infancia y adolescencia en las universidades, que es un caudal muy rico. Claro que eso nos estará costando después para hacer esa sistematización, para tener esa base, pero ese es el objetivo. Pero afortunadamente me están, entre comillas, bombardeando todas las universidades con toda la información, porque lo que decía la diputada, en realidad no son acciones propias de la red, sino son
de las distintas universidades que están remitiéndonos todas las acciones que han estado realizando con proyectos, con publicaciones, con investigaciones. No son propiamente red, son red porque son todas las universidades, pero han sido propias de cada una de dichas universidades. El Grupo Podemos, bueno, hemos hablado de la participación. Es fundamental. Tampoco había que es tiempo para explicar, pero el precedente y desde donde yo vengo es la cátedra de infancia y adolescencia, que yo les decía que soy director en la Politécnica, que como no tenía bastantes recursos, nació como aula. Durante muchos años, de 2013 hasta prácticamente el 20, fui como una segunda división. Y a partir del 20, con un poco más de presupuesto, cambió el nombre a cátedra. Y cuando la creé, un poco igual que les decía el día de hoy, la investigación sí que es importante, la formación es importante, pero a mí me encanta hacer acciones con los niños, con las niñas, con las familias. Sin más ni lejos, cuando es la Semana de la Infancia, yo invado mi universidad con niños y niñas a hacer talleres, porque es su semana. Y este año lo he hecho en Alcoy, lo he hecho en Villarreal, he hecho en algo en Almasora y la propia Universidad Politécnica, talleres para ellos, para los protagonistas, los niños y niñas. Y intento siempre que tomar esa participación. Aunque es otra pregunta que me salto, pues yo se lo traía. Hemos hecho un trabajo desde la cátedra, aunque bueno, ya pongo el símbolo de la red, porque ya la red ya es también parte, se llama Miradas desde la Niñez y la Adolescencia. Justamente, no sé, ahora el grupo tengo notado que me preguntan por el tema COVID, en que han sido ellos los participantes en el sentido de que se les ha preguntado directamente a ellos sus problemas, sus anhelos, sus preocupaciones, que han sido los niños y niñas de consejos locales de participación de la Comunidad Valenciana, en el que han participado, pues no todos, pero gran parte de los consejos locales de participación. Y sale de ellos el trabajo de investigación, es decir, nosotros los analizamos, sistematizamos, es un grupo que ha trabajado psicólogas, una pedagoga, juristas éramos dos, y esa es la idea, la participación yo la entiendo fundamental, y con las familias igual. Yo en las familias pues he hecho pues una jornada de dos días de 8 horas, que está grabada además, sobre la obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, infobesidad infantil, sobre las altas capacidades, es decir, no la investigación pura y dura y formación, que es importante, sino me gusta efectivamente trabajar con niños, niñas, adolescentes. Por ejemplo, pues saben que han sido fiestas en Valencia, pues en la carpa fallada del Politécnico he recuperado algo que ya hacía antes de la pandemia, que es que una veintena de, más o menos, sí, a veces 20, 30 de adolescentes y residentes familiares, pues vienen, les hacemos un taller de autoestima y les hacemos una chocolata. Dices, poco es, pero consigo que ver la alegría de estos chicos, adolescentes, como ustedes saben, y que ven al Politécnico, ven aquello y les hacemos el taller. O sea, yo tengo muy presente esa idea. Y lo de la coinvestigación en proyectos no lo he llevado a práctica, pero también es algo que quiero hacer. ¿Este sería algo parecido? Bueno, realmente ha sido más extraer su información, pero quiero darles esa voz que creo que es fundamental y por eso es la línea que seguimos. De la LOPIBI, bueno, ahora me referiré a algunas cosas más. Con relación al grupo parlamentario de Vox, la ideología, yo sinceramente, cada uno efectivamente tiene una ideología. Es más, de los investigadores que yo me relacione, varios tenemos ideologías diversas, con lo cual, pero estamos trabajando de forma conjunta. Y el texto este de normativa fue un texto muy consensuado. Cuando digo muy consensuado, ustedes no saben las veces que nos lo replicábamos por correo electrónico unos a otros para llegar a un entendimiento. Entonces, ha sido realmente con esas primeras 22 universidades, efectivamente, las que hemos analizado ese texto y se ha decidido, efectivamente, por las primeras 22 universidades la creación de esa normativa con esos principios y esos valores que yo considero que están en la sintonía actual, desde mi punto de vista. Lógicamente, todos los puntos de vista son muy respetables. ¿Qué decir a la Agenda 2030? Las universidades estamos comprometidas con la Agenda 2030. Mi universidad, pues por ejemplo, cuando se hacen trabajos fin de grado, yo dirijo trabajo fin de máster, soy director de un máster, pues usted tiene que relacionarme en qué está relacionado su máster con la Agenda 2030. Estamos trabajando en la 2030 y yo creo que efectivamente también había que aludir
en esta materia a la Agenda 2030, porque la Agenda 2030, pues la pobreza infantil está en la Agenda 2030, la igualdad está, es decir, es que para, desde mi punto de vista y respetando efectivamente todas las posiciones, sí que tiene esa trayectoria. Por supuesto, se puede estar en contra de la red o no estar de acuerdo con. Yo la verdad es que yo fui, sí que es verdad, el que redactó una especie de primer borrador, o sea, si quieren los males me lo achacan a mí, pero yo les digo que fue consensuado por las 22 primeras universidades, además de que pasaron por sus servicios jurídicos, que eso también fue complicado, ¿no? O sea, lo que es la tramitación, pero por el tema ideológico. Yo en esta materia de infancia, yo creo que aquí es una materia que debe ir más allá de una ideología, ¿eh? Que seamos de una ideología u otra, desde mi punto de vista, por supuesto. ¿Qué más podríamos decir? Creo que también me había dicho alguien sobre las normativas. Mire, yo no sé si es eso ahora cabe decirlo o no, cuando se hizo el 6 de diciembre, ¿no?, que es el día de la Constitución, pues yo publiqué un editorial, bueno, que estará en la red, sobre que hablaba de la otra reforma, ¿no?, otra reforma pendiente con relación a nuestra Constitución y el tema de la infancia. Ya sé que la Constitución pues es algo que es como un tabú que parece intocable, pero nuestro artículo 39 de la Constitución es un artículo pues anacrónico desde mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque la Constitución efectivamente está hecha antes de la Convención de Derechos del Niño, es del 78, y por tanto tiene un paradigma anterior al paradigma ahora. Ese artículo está basado muy en la familia, que es importante, no digo que no, pero debemos extraer el niño más allá de ese rol de hijo e hija, ¿no? Y también que a la infancia no se la de proteger, sino que se la de garantizar sus derechos. Por tanto, hay mucho que trabajar. La LOPIVI, hombre, yo la LOPIVI efectivamente podría ser mejorable, pues seguramente, pero yo creo que es un gran éxito, un gran logro. Ya se venía diciendo que había que hacer una ley integral, como se han hecho en otros ámbitos como violencia de género, ¿verdad? Y yo ahí destacaría siempre pues en el tema de violencia, y además la LOPIVI incide, efectivamente, cómo prevenimos que no ocurran efectivamente esta lacra que es la violencia en todos los ámbitos posibles, ¿no? Y por tanto también hemos de sensibilizar. Nosotros, desde la cátedra, yo, por ejemplo, una de las vías, porque trabajo con Consellería de Igualdad de mi comunidad, que forma parte también de la cátedra, vamos a llevar a trabajar con los consejos locales, con expertos, un poco la ley, para que se conozca por parte de estos representantes de la infancia. No sé, la representante del PP es que me ha hecho usted unas cuestiones muy, muy interesantes. Algunas reconozco que se me escapan, porque ya le digo que son proyectos e iniciativas y acciones de distintas universidades, no directamente de la red, porque la red aún no ha hecho prácticamente nada en conjunto. Y poco que decir de la educación digital, es verdad que es algo muy importante. De hecho, ya digo, no de la red, sino desde la cátedra, sí que la estuvimos trabajando, además de la cátedra que dirijo, ahora no, pero durante muchos años estuvo involucrada también pues una empresa, bueno, pues supongo que puedo citarla, que era Orange, y también pues le interesaba estar para que hiciéramos también, desarrolláramos esa perspectiva, y he celebrado muchas veces el Día de la Internet Segura, en la idea de no tener miedo, efectivamente, sino ese acompañamiento que hay que realizar con nuestros niños y niñas cuando están, efectivamente, empezando en las redes, ¿no? Hemos hecho también, dedicado a los niños y niñas adolescentes, incluso con un gamer pero que está trabajando en Mirador, en la Universidad de Barcelona, ¿no? Y para no hablar de los peligros de los videojuegos, pero sí que para evitar efectivamente adicciones a los mismos, y también hicimos en su momento una jornada sobre un gran problema que es la adicción no a los videojuegos en sí, sino a los juegos de azar online por parte de los adolescentes. Son acciones que hay que seguir, ¿no? Porque efectivamente, y ahí al fin y al cabo también engendra violencia todo este tipo de adicciones.
Es que habría tantas que decir. No sé, me he perdido un poco. Si alguien quiere alguna cuestión de las que me he dejado un poco también por el espacio que incida, de alguna pregunta que me he dejado un poco en el tintero. Sé que me he dejado sobre todo las del Grupo Parlamentario Popular, pero simplemente es porque decirle que toda la información que usted ha visto, que sí, que es real, es la información. La web que usted ha visitado seguro que es la red de nuestra, la RUIA, y de momento los banners que están saliendo, efectivamente, es lo que estamos nutriendo de las universidades. Por lo tanto, no son trabajos aún conjuntos de la red, sino es esta información que estamos canalizando de todas las redes para crear esta base, ¿no? Lo que sí que es propio, y ahí pues puede haber hecho mal o bien, es si entran ustedes en la web de la Cátedra de Infancia y la web del Aula de Infancia, que son los que yo me responsabilizo, y de las acciones que he desarrollado, digamos, como politécnico en ese sentido. El resto son las universidades y que, ya les digo, yo congratulo primero las ganas de trabajar que tienen. Es decir, porque en cada universidad, bueno, en la normativa lo habrán visto, hay un representante y un segundo, y ese representante le hemos pasado unas hojas de Excel para que por todas las facultades que tenga intenten recabar la máxima información posible en todas las disciplinas, en todos los ámbitos. Y están realizando todas, sin excepción, un trabajo encomiable, con lo cual me congratulo en ese sentido y doy las gracias a todas las universidades que están participando. Perfecto, muchísimas gracias, señor Cabedo. Se ha ceñido también usted al tiempo perfectamente, sí. Y le agradecemos en nombre de toda la comisión pues su comparecencia hoy aquí. Muchísimas gracias y nos veremos en próximas ocasiones. Vale. Muchas gracias. 5 minutitos y volvemos.
Señorías, vamos a empezar con la siguiente comparecencia. Tenemos al presidente de UNICEF España, el señor Gustavo Suárez Pertierra, para valorar la situación de los menores de edad procedentes de Ucrania que están llegando a España huyendo de la guerra. Por lo tanto, señor Suárez, tiene usted 20 minutos para presentarnos su exposición. Muchísimas gracias. Cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Es un gusto estar en la Comisión de Derechos de Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados. Muchas gracias por la invitación. Quisiera hacer una doble referencia rápida, pero que me parece obligada para entrar. En primer lugar, el poner de manifiesto la importancia de que la voz de la infancia, aunque sea a través de una organización internacional, se escuche en esta sala y desde aquí se proyecta a la sociedad. Creo que esto es especialmente importante y por eso agradezco de una manera especial la oportunidad de dirigirme a ustedes. En segundo lugar, creo que hay que poner en valor en este momento la respuesta solidaria ante la crisis de la sociedad española en general. Las organizaciones que, como UNICEF, trabajamos sobre el terreno, vemos de nuevo cómo se ha producido, no es nuevo, pero vemos de nuevo cómo se ha producido una respuesta masiva y solidaria de la sociedad española. Hoy, más que nunca, creemos que es necesario canalizar y coordinar y organizar esta respuesta masiva de solidaridad que viene de los ciudadanos, que viene de las organizaciones privadas, que viene de las entidades públicas, de las administraciones. Las administraciones son obviamente clave para que la respuesta ante estas crisis se canalice de la mejor manera posible. Si algo estamos aprendiendo de esta situación, de una situación en que una guerra se ha instalado en el territorio europeo con un altísimo nivel de muertes y de desprotección, es que, por desgracia, no estamos preparados para enfrentarnos a estas circunstancias, pero también tenemos mucho camino que andar, a pesar de ser un país acostumbrado a los flujos migratorios, para coordinar y canalizar la llegada de refugiados, entre ellos muchos niños y niñas, que es la competencia, y adolescentes, que es la competencia de UNICEF. Voy a intentar hacer, con la debida brevedad, espero, señora presidenta, y con su permiso, algunas referencias generales que me permitan encuadrar la cuestión para luego pasar a valorar la respuesta española y las medidas adoptadas en relación con nuestro asunto. Una primera afirmación. Estamos, sin duda, ante una crisis de refugiados que tiene rostro de niño. Pese a la cruda realidad que desde hace un mes está ocupando las primeras planas de los medios de comunicación, lo cierto es que más de la mitad de las personas refugiadas en el mundo, más de la mitad, tiene menos de 18 años. Hay unos 33 millones de niños y niñas que han cruzado fronteras internacionales en busca de mayor seguridad o de mayores oportunidades. El conflicto de Ucrania sacude a nuestra sociedad, que hasta hace unas semanas, instalados en el bienestar, veíamos lejana la cuestión, pero permítanme recordarles que en Afganistán han muerto 28.500 niños y niñas por la guerra, que en Yemen ya son 10.000 niños muertos o mutilados desde que se intensificaron los combates en el año 2015, que en Siria hay muchísimas oportunidades perdidas para la infancia después de 11 años de conflicto, que no hay futuro para muchos niños en el norte de Etiopía, en Sudán, en Burkina Faso, en Somalia, en la República Democrática del Congo, la República Centroafricana. En este momento hay más conflictos abiertos en el mundo que había hace 30 años. La lista es tan larga como desconocida por la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos.
Ucrania se une ahora a esta isla, a esta lista, triste, ciertamente. Esperemos que no sea en unos meses una lista de olvido de la sociedad. La guerra de Ucrania plantea una amenaza inmediata para la vida y el bienestar de 7,5 millones de niños. Los niños han sido asesinados, heridos, desarraigados de sus hogares, separados de sus familiares y se encuentran gravemente angustiados por la devastadora violencia que les rodea. Un número cada vez mayor de niños y de niñas y de adolescentes están huyendo a los países vecinos y se espera que muchos más sean desplazados en las próximas semanas y meses. Creemos, ACNUR y UNICEF, estimamos que seguramente algo más de 4 millones de ciudadanos ucranianos, de los cuales al menos 1,600,000 son niños, pueden ser desplazados fuera del país. Es, sin duda, el mayor movimiento de refugiados europeos desde la Segunda Guerra Mundial. Quizá hayan escuchado ustedes uno de esos mensajes que lanzamos desde UNICEF, que pretenden ser llamativos, pero que les aseguro que responden a la realidad. Cada segundo que pasa, una niña, un niño, se convierte en refugiado en las fronteras de Ucrania. Como ocurre siempre con estas situaciones, los niños se ven afectados como grupo social más vulnerable de una manera desproporcionada. Debido a sus vulnerabilidades, debido a sus necesidades especiales que son únicas entre las sociedades de la humanidad, entre las necesidades de la humanidad y que pueden aumentar según la edad, según el género, según la discapacidad, según las circunstancias personales que afectan a cada uno de ellos. Los niños privados del cuidado de sus padres, en concreto, corren un mayor riesgo de violencia de género, de abuso, de explotación. Desde hace tiempo, organizaciones como UNICEF venimos trabajando en la zona fronteriza de Rusia con Ucrania, donde el conflicto ya estalló hace 8 años. En este momento está funcionando en Ucrania, como en Afganistán, una oficina de país que está operativa en circunstancias muy difíciles, haciendo un trabajo muy importante desde una localidad que se llama Leópolis, que habrán visto ustedes en los medios de comunicación. UNICEF tiene oficinas a ambos lados de la llamada línea de contacto, es decir, en la zona del Donetsk, que ya está bajo dominio de Rusia, y en la zona bajo dominio de Ucrania o en conflicto. Hay oficinas en Kramatorsk, en Mariupol, Luhansk, Donetsk y ahora Lviv, en el oeste del país. Hay unas 140 personas de UNICEF trabajando, reforzadas recientemente en este momento en Ucrania. Ante los cruces fronterizos, la prioridad ahora debiera ser garantizar que los niños y sus familias estén seguros y reciban el apoyo y la asistencia que necesitan de inmediato. La vida de los niños no puede quedar en suspenso. Satisfacer sus necesidades inmediatas, que son la adaptación a la nueva vida como desplazados, la seguridad, la vivienda, la educación, la atención médica, luego hablaré de la salud mental, la protección, es solo el primer paso para garantizar que puedan seguir aprendiendo y creciendo. Y para ello hay que mejorar las capacidades de los sistemas nacionales de educación y protección infantil, garantizando un acceso sin más trabas que las necesarias a los ingresos familiares y al trabajo, así como el acceso a la protección frente a la violencia de género, a la salud mental y a los servicios de apoyo psicosocial. La respuesta europea ha sido, en esta ocasión, rápida y unánime. Acordó aplicar por primera vez una directiva sobre protección temporal que no se había aplicado nunca
además de flexibilizar los controles fronterizos en un tiempo récord. Esta respuesta contrasta con la deriva hacia la que se encaminaba la Unión Europea en su política migratoria y de asilo. Sin embargo, de la determinación de la Unión Europea y de los países europeos en dar respuesta a la crisis de refugiados que se ha desencadenado ahora, sin embargo, una vez más, cuando se produce una crisis migratoria, se evidencia que las políticas migratorias europeas no prevén mecanismos suficientes de protección de la infancia migrante y refugiada. Por ello, desde UNICEF nos vemos obligados de nuevo a indicar con intensidad una alerta llamando la atención sobre el número importante de niños y niñas que están sin identificar, para poner de manifiesto que los registros de los países muchas veces no pueden compartir datos, para, sobre todo, poner de manifiesto y llamar la atención acerca de que están acechando las redes de trata que afectan a niños y mujeres que tenemos perfectamente detectadas en la frontera y que ya empiezan a detectarse, al parecer, en España. Como mencionaba al principio de mi intervención, España ha mostrado también una respuesta solidaria y una actitud acogedora a las personas refugiadas que proceden de Ucrania. Me gustaría poner en valor de nuevo esta reacción de la sociedad española y hacerlo desde UNICEF, receptora de un importante número de recursos que nos permiten mantener programas en Ucrania y en los países fronterizos. Como sabrán, desde la Administración General del Estado se han llevado a cabo con bastante celeridad una serie de actuaciones para garantizar la implementación de la Directiva de Protección Temporal, ampliando incluso las categorías de destinatarios inicialmente previstas en un movimiento, podemos decir, que al menos pionero en el conjunto de los países de la Unión. ¿Qué actuaciones? Puestos a destacar algunas, hablaría de que hay un esfuerzo de coordinación interministerial. Hay un esfuerzo de agilización y centralización burocrática, la identificación nada sencilla porque las procedencias tienen canales múltiples de plazas de acogida en todo el territorio español, la apertura de dispositivos nuevos para centralizar trámites y acogida, protocolos de actuación, etcétera. Por parte de la Administración Central, pero también hemos ido siguiendo con atención la actitud proactiva, sinceramente creo que así debe definirse, de comunidades autónomas y de ayuntamientos a la hora de identificar recursos para el alojamiento de la acogida de refugiados y, en no pocos casos, para establecer las primeras estructuras de coordinación y puntos de información. Muchas direcciones responsables del ámbito de protección, no ya del ámbito de la acogida, destacan en relación con la definición de riesgos potenciales de desprotección de niños y niñas y adolescentes que están llegando solos o que están llegando acompañados de adultos que no son sus padres y que no tienen poderes que les permitan ejercer adecuadamente la tutela y que no hay manera de, o resulta muy difícil, organizar cuestiones como esa. Algunas comunidades autónomas han empezado incluso a plasmar en protocolos sus modelos de actuación en relación con los menores no acompañados, como luego tendré ocasión de decir. Tenemos un sistema general muy garantista y, en esta ocasión, ágil. Pero una de las conclusiones más importantes es que esta nueva crisis nos sorprende sin una política de gestión de contingencias humanitarias migratorias, contingencias, con un enfoque específico de necesidades y derechos de la infancia. Esta es nuestra
propuesta más importante, la propuesta más repetida por parte de UNICEF desde que nos hemos enfrentado con los problemas migratorios. Es cierto que estamos viendo avances muy positivos en la buena dirección en muy pocas semanas. Entre ellos, citaba hace un momento la coordinación de toda la respuesta, pero los desafíos siguen ahí, tanto en relación con los menores que proceden de Ucrania como los que están llegando a Canarias o a otros puntos de España con distintas procedencias. Señorías, consideramos desde UNICEF que estamos, precisamente por las dificultades de la situación, ante una oportunidad sin igual para conseguir fortalecer los sistemas de una manera permanente, los sistemas que trabajan sobre esta realidad de protección de la infancia que tan complicados alcances presenta. El sistema de acogida a refugiados, el sistema de protección de la infancia, la respuesta del sistema educativo a los niños migrantes y refugiados, la respuesta del sistema sanitario a los niños migrantes y refugiados y, en concreto, en el ámbito de la salud mental y del bienestar emocional, que son extremos especialmente críticos en situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Por otra parte, tenemos que ser todos conscientes del enorme reto de protección de infancia que tenemos en este momento en España y que reflejo también del que existe en todo el continente europeo. Más de 1,5 millones de menores en tránsito por Europa huyendo de la guerra, con separaciones familiares, problemas de registro a los que antes me refería, deficiente coordinación entre los países. Existe tal cantidad de casuística que todavía estamos intentando las organizaciones y los poderes públicos trazar perfiles para asegurarnos que a todos los supuestos se responde con las máximas garantías. Voy a referirme a continuación a algunas cuestiones concretas en la segunda parte de mi intervención. En primer lugar, en cuanto a la valoración de las medidas relacionadas con la acogida de niños y de niñas en el sistema de acogida a refugiados directamente. Como saben, muchos de los menores que están llegando con algún familiar o con algún referente adulto están yendo directamente a domicilios privados de sus familiares y amigos. Los que no se encuentran en este caso o no tienen recursos económicos están ingresando en el sistema de acogida a refugiados. Existen un conjunto de retos que afectan a los niños que están llegando acompañados, luego me referiré a los niños no acompañados, de los que voy a citar tan solo algunos a modo de ejemplo. En primer lugar, es necesario garantizar a las personas que se encuentran en los sistemas de acogida, en el sistema de acogida, el acceso al procedimiento de asilo para menores y sus familias, porque la directiva no excluye la posible aplicación de este derecho. Por otra parte, es necesario detectar y registrar adecuadamente a todos los menores que lleguen a España por vía aérea y terrestre. Hemos visto todos que hay múltiples focos de llegada que están intentando redirigirse hacia los cuatro grandes centros de acogida que se han instalado en diferentes capitales españolas, Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga, ¿verdad? Creo que están tres en funcionamiento y está a punto de entrar en funcionamiento el de Málaga, me parece. Hay que garantizar que en los recursos de este sistema de acogida a refugiados en estos centros, incluidos los nuevos centros, se garanticen dos cosas. El derecho a la vida familiar, porque no pueden separarse los niños de sus familias, en el caso de los niños acompañados. Y es necesario prestar una atención especial a las necesidades particulares de los niños, que no son las necesidades de los adultos. Los niños necesitan espacios seguros para el juego, el deporte, el esparcimiento, cosa que es absolutamente necesaria para superar los traumas que les afectan. Necesitan profesionales formados para atenderles, necesitan una información adaptada a la infancia y que puedan entender, necesitan una atención psicosocial especializada.
Desafortunadamente, todavía no tenemos el reglamento de acogida a refugiados, que está en marcha por parte del Gobierno en este momento, pero que aún no se ha ultimado. Creo también que es muy necesario asegurar una supervisión cercana sobre las familias acogedoras de menores refugiados acompañados por algún familiar o referente adulto. Se está diseñando un programa, me explicaba esta mañana el secretario de Estado de Migraciones, con quien mantuve una reunión con otros miembros de UNICEF, que se está diseñando un sistema de acogida familiar de familias refugiadas en el que procuraremos intervenir junto con otras organizaciones. Medidas de protección a la infancia no acompañada. Este es un desafío para el sistema de protección de menores verdaderamente radical. Se está haciendo un esfuerzo de coordinación desde el Ministerio de Derechos Sociales, pero en algunos casos cada comunidad ha tenido que ir respondiendo a las necesidades que se le presentaban, entre ellas determinar el interés superior del niño, que es la clave a la que nos obliga la Convención de Derechos del Niño, que, como antes se ha dicho, reconoce efectivamente que los niños son sujetos ellos mismos y no a través de personas interpuestas, padres o tutores, de sus derechos, asumiendo su guarda provisional, permitiendo que, me refiero a la actuación de las comunidades autónomas, que permanezcan con las personas con las que han llegado. Ha habido iniciativas privadas de asociaciones que han facilitado la llegada de niños y niñas. En el caso de los menores no acompañados, es mucho más necesario todavía que estas situaciones sean comunicadas a la entidad de protección de cada comunidad autónoma y que esto se asegure para que no se dé lugar a conductas impropias. Valoramos efectivamente la necesidad de agilizar los trámites necesarios y ajustar los marcos normativos. Nuestra legislación, que antes he definido como garantista, me refiero a la legislación de menores, ya establece la necesidad de revisar las medidas de protección en el tiempo. Por tanto, habrá que determinar los periodos de revisión de medidas, el seguimiento de las actuaciones, etc. Ahora bien, por mucho que se busquen soluciones a corto plazo, que ante la urgencia de las circunstancias es necesario establecer, será sobre todo necesario fortalecer el sistema de protección y dotarle de los recursos que necesita para realizar esta tarea con garantías. Voy a hacer una referencia obligadamente breve al ámbito educativo, que plantea igualmente extraordinarios retos. El Ministerio de Educación y Formación Profesional prevé la llegada a España de aproximadamente 100.000 menores en edad escolar, procedentes de la crisis ucraniana. Garantizar el derecho a la educación de estos niños y niñas es absolutamente imprescindible. No podemos hacer un paréntesis en su formación. Y es un reto, tanto por el volumen que plantea como por las circunstancias del refugio que requiere. Pero quisiera decir que la educación es mucho más, como saben ustedes de sobra, que el derecho a aprender. En situaciones de emergencia o de crisis humanitaria, la educación es una prioridad porque su influencia va mucho más allá del aprendizaje. La educación se convierte en estos casos en un ámbito de actuación prioritario en la protección de los derechos de la infancia, porque crea un espacio seguro y facilita el acceso a otros servicios sociales como un ámbito clave en la protección integral de los derechos de la infancia. Atender adecuadamente las necesidades educativas de los menores refugiados significa ser capaces de integrar diferentes marcos competenciales de forma inmediata y requiere generar un entorno protector desde las distintas administraciones
coordinando la respuesta formativa con la integración social, con la atención psicosocial de nuevo, con la participación infantil, que es un derecho ciudadano atribuido también a los menores por la Convención de Derechos del Niño, y la protección para garantizar el pleno desarrollo de la infancia. Simplemente una referencia, pero que merece no quedarse en el tintero. Es muy recomendable promover las redes de apoyo mutuo entre niños y niñas y adolescentes que permitan al alumnado contar con referentes de su edad, además de los profesores que les presten su apoyo. Y todas estas medidas en el ámbito educativo tienen un carácter generalista, forzosamente. Pero hay una segunda parte también que presenta mayores complicaciones, diría yo, que es la atención individualizada a los niños que se encuentran en estas circunstancias. Esto exige, por un lado, algo que es muy difícil de mantener, pero que es, creemos nosotros, absolutamente inevitable en situaciones de crisis, ojalá que temporales, como esta crisis sin duda se presenta. Es necesario mantener la vinculación con el sistema de origen. No se les puede situar a los niños en otro sistema educativo, por supuesto es otro sistema educativo, con referencias absolutamente nuevas que supongan una ruptura o una quiebra en relación con el sistema de formación que venían realizando. En este sentido, nos consta que se están haciendo actuaciones con adultos pertenecientes al ámbito escolar y educativo a los efectos de asegurar ese puente del sistema educativo español con el sistema ucraniano que dejan los niños desplazados. Pero quien habla de esto, que es quizá lo más evidente, hay que empezar a pensar en homologaciones y reconocimiento de titulaciones. Hay que, por supuesto, hay que atender las necesidades de aprendizaje del idioma, hay que determinar necesidades de posibles medidas de refuerzo, etcétera. Voy terminando, señora presidenta. Un par de referencias que me quedan, que procuraré hacer con su permiso muy brevemente, pero que no debieran quedarse sin ser destacadas. La primera es la referencia a la salud mental. Quisiera subrayar las necesidades que se presentan. Podría, no debería extenderme en hablar de las necesidades de salud mental de nuestra infancia y adolescencia en este momento, pero sí quiero hacer una referencia a esta crisis. A los traumas asociados a la guerra, las separaciones de amigos y familiares, la interrupción de las escuelas, se unen factores que rompen la vida familiar, que dificultan la comunicación, que plantean una gran incertidumbre sobre el futuro, hostilidades potenciales, desarraigo. Ser refugiado requiere muchas adaptaciones en periodos cortos, un nuevo país, una nueva lengua, una nueva casa, un nuevo clima, en fin, nuevos amigos, etcétera. Es necesario poner en marcha actuaciones de acogida adecuadas, porque sobre si nos encargamos el sistema público, las organizaciones del mundo de la solidaridad, de atender las necesidades psicosociales de los niños y niñas que se encuentran en esta situación, se puede ir reduciendo de una manera sustancial el sufrimiento emocional de estas personas. Por tanto, es necesario, quede dicho simplemente esto, implementar estrategias de carácter psicosocial para prevenir y para promocionar la salud mental de estas personas especialmente vulnerables. Finalmente, medidas de protección social. Solamente decir que aquí se plantean problemas de otra índole, pero que también es necesario salvar. Y digo de otra índole porque, especialmente en lo que se refiere a las medidas económicas, el panorama resulta bastante más complejo. Muchas de las ayudas destinadas a familias, tanto estatales como
autonómicas exigen periodos mismos de estancia en España que no pueden cubrir las personas que se encuentran en esta situación. Por tanto, es necesario resolver este problema reduciendo obstáculos, ampliando plazos, levantando barreras para el acceso a prestaciones monetarias, tanto para las familias que llegan cuanto para las familias acogedoras, lo cual debiera ser una prioridad. El programa de garantía infantil europea, que ya está funcionando, derivando fondos europeos hacia las necesidades más vulnerables de los niños y de las niñas, puede derivarse, porque los fondos se gestionan con una gran sensibilidad, los del programa de garantía infantil podrían derivarse hacia la cobertura de algunas de estas necesidades. Y concluyo, señora presidenta. Desde hace tiempo veníamos alertando que es cada vez más frecuente que, me parece que lo he dicho antes, ¿no?, que las crisis migratorias y de refugiados tienen rostro de niño. Esto es lo que observamos en Europa, en el mundo y en España. 1,5 millones de niños y niñas refugiados deja pocas dudas sobre esta afirmación. Valoramos muy positivamente la actitud y la diligencia a nivel social e institucional de España en esta crisis. Pero creemos que es necesario, y este es nuestro principal mensaje, fortalecer los sistemas de protección, de acogida, educativo y de salud, sobre todo en contextos de contingencias humanitarias. Señorías, en Canarias el sistema de protección de la infancia está absolutamente colapsado. Pide con insistencia un mecanismo de responsabilidades compartidas. En Ceuta y Melilla hay problemas crónicos de saturación. A nuestras fronteras se acercan muchos menores y lo van a seguir haciendo. Estamos ante una oportunidad única de dotarnos con las herramientas adecuadas para dar la respuesta adecuada que estos niños necesitan. Ojalá sea este el momento de poner en marcha un sistema permanente de atención que satisfaga todas las necesidades en presencia, que no son pocas, ciertamente. Con mis disculpas por mi alargamiento, señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, señor Suárez. Solo le hemos dejado 11 minutitos de más, pero creo que la ocasión merecía la pena. Ahora es el turno de los grupos parlamentarios, empezando por el proponente, el solicitante, en este caso la señora Jiménez, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, cuando quiera. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias, Gustavo Suárez, en representación de UNICEF. Lo primero es agradecer la enorme labor que desarrollan en esa primera línea de necesidad de atención a la infancia en los contextos más complicados, como claramente nos ha expuesto en su presentación. También agradezco la visión global que creo que nos ha querido transmitir sobre las necesidades que tenemos, no únicamente con el conflicto y la lamentable invasión de Ucrania, sino ha tenido esa visión de decirnos el resto de conflictos que hay abiertos, el cómo están afectando igualmente a la infancia en otros lugares y las dificultades que hay para tener una visión de protección a la infancia ante situaciones de conflicto, ante situaciones de dificultades humanitarias, que en lo que creo y comparto nos queda mucho por hacer. Creo que todavía no hay un sistema, y comparto lo que ha dicho, adecuado, robusto, de cara a fortalecer la protección internacional que se necesita. El motivo de la comparecencia, como hemos visto, es esa invasión a gran escala de Ucrania. Lamentamos y nuevamente poner de manifiesto nuestro lamento con los centenares de muertos, miles de heridos y con esta invasión totalmente injusta. Ello lleva a los ciudadanos ucranianos, pues como bien sabe, a estar escondidos en búnkers improvisados, en refugios antibombas, en túneles, en estaciones de metro, que nos están recordando imágenes aciagas de Londres bajo la amenaza de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.
Otras personas han decidido huir, como bien se ha expuesto, ¿no? Y en ocasión exiliarse a otros países, de la Unión Europea, como Polonia o Rumanía. Y esto supone, como nos ha explicado, unas grandes rupturas familiares. Se está produciendo algo muy doloroso y muy duro que se transmite directamente a la situación de la infancia. Pero nos preocupa mucho el caso de las mujeres y los menores de edad. Conocíamos recientemente que muchas mujeres están llegando a Berlín, que están intentando ser captadas por redes de trata y de prostitución. A su vez, los menores de edad no son ajenos a la actuación de las redes de explotación sexual, como también usted nos ha estado anunciando. Y recientemente su organización recordaba que el 28% de las víctimas de la trata identificadas en todo el mundo son niños y niñas. Por lo tanto, una de las primeras cuestiones en las que quería detenerme era en esta situación específica en el ámbito de la trata y en el ámbito de la explotación sexual a las que nos tenemos que enfrentar. Igualmente, la propia organización Save the Children en Ucrania dice que hay 100.000 menores institucionalizados en orfanatos, centros de menores y espacios similares, y la mitad tienen algún tipo de discapacidad, por lo que su situación es extremadamente vulnerable. De estos menores, según se anunció recientemente la ministra de Educación y Formación Profesional, van a llegar a España. Llegan una cuantía muy elevada. Por lo tanto, lo que nos gustaría saber es, no sabemos si ha habido alguna acción concreta donde se disponga ya de qué acciones o qué recursos se van a poner en marcha para esa inclusión educativa de la que usted nos ha estado hablando. Y, además, en España tenemos situaciones de menores ucranianos que viven en nuestro país y que se encuentran sin papel, 5.000 niños y niñas ucranianos en situación de irregularidad administrativa. Por lo tanto, para finalizar, me gustaría cuál es su opinión o su propuesta en relación a las medidas que debe proponer España en el seno de la Unión Europea para combatir las redes de explotación sexual, qué debemos hacer en España igualmente en esa materia y qué medidas tenemos que impulsar desde el Estado y las comunidades autónomas para hacer efectivo los procesos de acogida de estos menores en familias españolas, incluyendo igualmente la inclusión educativa de la que usted nos ha estado haciendo referencia. Muchísimas gracias. Gracias, señora Jiménez. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Pujol. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señor Suárez, por su exposición y también por su labor como UNICEF que hacéis en todo el Estado español. Y, en primer lugar, a mí, bueno, a nuestro grupo nos gustaría trasladar toda nuestra solidaridad a las personas que huyen de la violencia, dejando atrás sus hogares y toda una vida, en busca de un refugio que les dé seguridad en estos momentos tan, tan tristes y preocupantes. No hay ningún lugar seguro en Ucrania. 7,5 millones de niños y niñas están en grave peligro de sufrir daños físicos, graves trastornos emocionales y desplazamientos tras la invasión. Muchos niños y niñas han muerto por los ataques y esta cifra, desgraciadamente, vemos cómo va aumentando cada día. Según Save the Children, la mitad de las personas que han huido de Ucrania son menores. Usted lo ha dicho, es una crisis, ¿no?, que afecta sobre todo a niños y niñas. Casi 2 millones de niños y niñas desplazados se enfrentan a condiciones extremas, viéndose obligados a pasar días y noches a la intemperie, sin ningún tipo de refugio y a temperaturas por debajo de los 0 grados. Por todo ello, de manera general, nuestra pregunta es qué podemos hacer, ¿no?, para ayudar a los niños y niñas que están en Ucrania en esta situación. Pero la terrible situación nos lleva a pensar también en la infancia más vulnerable, los niños y niñas de la minoría gitana ucraniana, que desde siempre han sido atacados en sus campamentos, entre otros por el batallón Azov, grupo paramilitar nazi, que incluso fue denunciado por ACNUR en 2016 por violar el derecho humanitario internacional. Y pese a todo, están integrados en las Fuerzas Armadas dentro de la Guardia Nacional de Ucrania. También se les ha denunciado por impedir la evacuación de civiles. Según el Consejo de Europa, estimaciones no oficiales de organizaciones internacionales y públicas, la población romaní en Ucrania oscila entre los 200.000 y 400.000 personas.
En Centro Europeo de Derechos de los Gitanos denuncia que en todas las fronteras de los países donde se acogen refugiados, los gitanos siempre son los últimos en salir del país. La terrible situación nos lleva a pensar también en la infancia huérfana, la infancia con discapacidad y la que huye sola. Por todo ello, le formularemos unas cuantas preguntas. En primer lugar, si UNICEF tiene información sobre la infancia gitana de la que hablaba, miles de niños y niñas que están atrapados en un lugar muy hostil, violento y racista. Nos gustaría también saber si UNICEF tiene información de si hay espacios seguros para la infancia huérfana y con discapacidad, que todavía están en centros de acogida en Ucrania y a la que huye sola en las fronteras del mismo país. Eso es todo, señor Suárez. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común Podem Galicia en Común, tiene la palabra la señora García Puig. Muchísimas gracias, presidenta. Primero de todo, agradecer al compareciente, al señor Suárez, y a UNICEF su labor. Creo que esta comparecencia de hoy es una comparecencia extremadamente necesaria, muy iluminadora para todos los diputados y diputadas que estamos hoy aquí. Así que, ante todo, mi agradecimiento y el de mi grupo parlamentario. Mis hijos estos días ven por la televisión y de alguna forma entienden que hay una guerra, y confieso que no sé muy bien cómo explicarles qué está pasando, porque muerte e infancia nunca deberían ir juntas. Hay algo que es como muy ilógico e inhumano en esa combinación. Y, sin embargo, como nos explicaba el compareciente, hay 7,5 millones de niños y niñas ucranianos que se ven expuestos a ella cada día. En este libro inmenso al que hemos vuelto muchos estos días, que es La guerra no tiene rostro de mujer, de la autora de origen bielorruso y ucraniano Svetlana Alexievich, leemos al respecto de esta combinación de guerra e infancia en la Segunda Guerra Mundial, leemos estas palabras que quiero recordar hoy aquí. ¿Que cuál es mi primer recuerdo de la guerra? Mi angustia infantil en medio de unas palabras incomprensibles y amenazantes. La guerra siempre estuvo presente en la escuela, en la casa, en las bodas y en los bautizos, en las fiestas y en los funerales, incluso en las conversaciones de los niños. Un día mi vecinito me preguntó, ¿qué hace la gente bajo tierra? ¿Cómo viven allí? Nosotros también queríamos descifrar el misterio de la guerra. Entonces, por primera vez, pensé en la muerte. Y ya nunca más he dejado de pensar en ella. Para mí, se ha convertido en el mayor misterio de la vida. Más adelante, la misma autora dice, en esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles. Tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana. Leía una entrevista que le realizaban a la autora, a Svetlana Alexievich, estos días respecto a la guerra de Ucrania, y decía unas palabras que me parecieron muy justas y sensatas. Dijo, esto es el siglo XXI, cuando el heroísmo no es matar a una persona, sino al contrario, no matarla. Si evoco estas palabras en esta comparecencia, además, que es sobre infancia, es para pedir, precisamente en nombre de la infancia, que no romanticemos la guerra y que no convirtamos en héroes a quienes matan, y hacer una defensa de un pacifismo que, por supuesto, es complejo, es complejísimo, pero al que no podemos renunciar, como dijo la pintora Kate Colbert, que tantos retratos desgarradores de niños y madres víctimas de la guerra nos dejó, el pacifismo no es una espera pasiva, sino un trabajo duro. Igual que hace UNICEF, igual que está haciendo tanta gente que está en primera línea en esta lucha contra esta barbarie, quiero pedir, en nombre de esta infancia que estamos aquí para defender, que practiquemos este pacifismo. Paso nada a apuntar algunas ideas, porque creo que la comparecencia ha sido muy completa. Pero sí que quería hacer algunas preguntas. Algunas ya las han hecho las diputadas que me han precedido. Por eso voy a preguntar sobre el tema de los niños que han nacido por gestación subrogada, que se encuentran, creo que todos hemos quedado impresionados por las imágenes de estos niños esperando en un sótano a que las familias
puedan ir a recogerlos. Sé que hay muchas posiciones al respecto de la gestación subrogada y creo que no es momento ahora en esta comisión de entrar en ellas, pero sí querría saber cuál es el posicionamiento de UNICEF, cómo podemos ayudar a estos niños para que no estén en este sótano privados del calor humano que cualquier bebé merece. Por otro lado, también apuntar al tema de las mafias y al tema de los niños en instituciones tuteladas. Creo que son dos temas que se han apuntado en la comparecencia, que han apuntado también las diputadas que me han precedido, que preocupan mucho, que el grupo de expertos en la acción contra la trata de seres humanos del Consejo de Europa ya ha advertido de este riesgo que se encuentran en las fronteras donde están llegando las mujeres, especialmente las mujeres y los niños y niñas refugiados, de que acaban en manos de las mafias de la trata. Y, por último, esto. Vi ayer en los medios de comunicación unas imágenes bastante desgarradoras sobre de un psiquiátrico en Ucrania y de cómo estaban viviendo la guerra allí. Pensé en orfanatos, pensé en niños y niñas, en instituciones tuteladas, también cómo se está abordando este tema. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Gracias, señora García Puig. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra la señora López. Gracias, presidenta. Gracias, señor Suárez, por su comparecencia, por su intervención y presencia hoy en esta comisión. En un tema tan delicado como es el de los niños que huyen de la guerra, me gustaría conocer el desarrollo de las campañas de UNICEF desde que inició la guerra, sus campañas para recaudar dinero para llevar suministro de emergencia a Ucrania. Me gustaría saber cómo están funcionando esas campañas, cuál ha sido la respuesta de los españoles a ellas y cuántos suministros ha hecho llegar hasta ahora, hasta el momento de ese suministro para ayudar a esos más de 7 millones de niños que están en riesgo en Ucrania. Preguntarle también por su valoración sobre la forma en la que se está ayudando a las familias ucranianas desde España, en concreto desde el Gobierno de España, dentro del plan acogida, por ejemplo. Por otra parte, se apunta desde su organización y debido al creciente interés sobre cómo se puede acoger a estos niños… Que señora la acogida... López, disculpe un momento. El señor Suárez necesita que hable un poquito más despacio. La culpa es mía, seguro. No, cuesta un poco de entenderla. ¿Sí? Si puede hablar un poco más… Sí, quítese la mascarilla, en todo caso. Sí, sí, sí. ¿Me la quito? Sí, sí, sí. Ah, qué bien. Qué suerte. Gracias. Gracias. Bueno, pues por otra parte, se apunta desde su organización y debido al creciente interés sobre cómo se puede acoger a estos niños, que la acogida no es la mejor solución en este momento porque el desarraigo de su país ya produce suficiente trauma como para también hacerlo de su familia. Y en eso estamos al 100% de acuerdo. Respecto a este asunto concreto, varias preguntas. ¿Conoce UNICEF el número de niños ucranianos que se han desplazado a España y en qué autonomía se encuentran? Porque si hemos podido leer en algún medio de comunicación que las comunidades autónomas han escolarizado a unos 2.000 menores ucranianos llegados a España huyendo de la guerra y que se espera una cifra final muy superior. Usted hablaba de que puede ser muchísimos niños más. Pero no tenemos el dato de cuántos niños han podido llegar a España. Teniendo España el sistema autonómico donde las competencias en menores están transferidas, hace, en la mayoría de los casos, que no exista una base común para conocer cualquier dato de la dimensión de un problema, por ejemplo, en el conjunto del país. Pues nos preguntamos si eso puede estar pasando con los niños ucranianos que llegan a España y, por eso, saber si ustedes se han interesado por ese dato y qué nos puede decir al respecto. Y de esos niños que han llegado, ¿hay niños que lo han hecho sin adulto familiar? ¿En cuánto se puede cifrar ese número? Comentaba también que UNICEF calcula que casi cada segundo un niño en Ucrania se convierte en refugiado y necesita especial atención, pero también que esos menores son presa fácil de las mafias, ya que muchos cruzan la frontera pues solo, sin ningún adulto. Mi pregunta en este caso se va a referir al comentario que ha hecho respecto a que no se está preparado para estas circunstancias, pero sí ha dicho que España tiene experiencia en cuanto a flujos migratorios. En este caso, ¿está usted haciendo un paralelismo entre los menores extranjeros no acompañados que llegan a España, por ejemplo, desde Marruecos por las fronteras de Ceuta y Melilla y que lo hacen hasta hace 2 años de la mano de sus padres, porque así han entrado en Ceuta hasta ahora, hasta que se cerró la frontera a causa del COVID? Por tanto, ¿está usted asemejando el refugio por un conflicto bélico a esa inmigración económica e ilegal? Porque los menas que llegan a España desde Marruecos no huyen de ninguna guerra. Porque usted mismo ha dicho que lo que está sucediendo en Ucrania es una crisis humanitaria.
Por tanto, no podemos entender ese paralelismo que ha hecho entre, por ejemplo, los menores extranjeros que desde hace décadas cruzan la frontera de Ceuta y Melilla y los niños que huyen de la guerra de Ucrania. Y ha hecho referencia a fortalecer el sistema de protección también y a la saturación de Canarias, Ceuta y Melilla. Señor Suárez, mi pregunta es muy sencilla. ¿Están saturados por refugiados, por conflictos bélicos o por esa inmigración ilegal y desordenada que, desde luego, no huye de ningún conflicto? Y termino en el tema que ha comentado, en el que su organización pide especial atención y protección por parte de las autoridades para niños en Ucrania, porque pueden ser presa fácil para las mafias de tráfico de personas y podrían sufrir violencia o explotación sexual, como ya ha ocurrido en otros conflictos bélicos, comentaba usted, y en España también, aunque en casos de centros de tutelas de menores, por desgracia, y ante la pasividad del actual Gobierno, que se niega a investigarlos en esta comisión en concreto. ¿Cómo está trabajando UNICEF en este asunto para evitar que estos niños que huyen de la guerra sufran, además, ser objeto del tráfico de personas? Muchas gracias. Gracias, señora López. A continuación, tiene la palabra la señora García, por el Grupo Parlamentario Popular. Muy buenas tardes. Bienvenido, señor Suárez, presidente de UNICEF. Un honor tenerle hoy aquí. Los derechos humanos no es una conquista acabada. Lo ha dicho usted, que la guerra de Ucrania pues nos ha presentado nuevos retos y nuevos desafíos. Las cifras de desplazados que nos ha dado, que ya se calculan en 4 millones de personas, 1,5 millones de menores. Vemos también cómo las mujeres y las niñas y los niños protagonizan estos movimientos migratorios, que están expuestos a amenazas, que luchan por sostener sus vidas, sus derechos y las de sus familias. La atención humanitaria a las personas que huyen de la guerra, como bien ha dicho usted, necesita y exige coordinación, cooperación, pero también transparencia, información y financiación extraordinaria, y lamentablemente quizá esto no esté ocurriendo según los hechos, ¿no? El Gobierno yo creo que tiene que tomar las riendas de una forma más firme, porque es la encargada o el encargado de la seguridad interior, de las migraciones, del control de las fronteras, y yo creo que debe de aportar una respuesta más contundente a la situación en la que estamos. Nosotros hemos solicitado un plan nacional de recepción y acogida específico a las personas desplazadas, precisamente para fortalecer los sistemas de acogida y los sistemas de protección, con fondos extraordinarios dirigidos a las comunidades autónomas, a las entidades del tercer sector, que están haciendo un papel encomiable, pero también a los ayuntamientos. Nos duele ver la actitud pasiva y la falta de iniciativas y propuestas del Ministerio de Derechos Sociales. La solidaridad de los españoles y la iniciativa de la sociedad civil, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, una vez más adelantan de nuevo al Gobierno. Y son muchas preguntas sin respuestas. Los datos. ¿Cuántas personas refugiadas han llegado a España? ¿Cuántos menores? No lo sabemos. No coinciden los datos de las comunidades autónomas con los que están facilitando las delegaciones del Gobierno. Creo que ahí tenemos también un reto, porque sabiendo cómo se llaman, quiénes son, qué edades tienen, cuántos son menores, sin duda podremos integrarles mejor, dar respuesta, activar los recursos necesarios en los ámbitos en los que usted ha mencionado: la sanidad, la educación, la vivienda, el empleo, los servicios sociales. En el ámbito social, las comunidades autónomas han ofrecido plazas, pero no sabemos cuántas plazas hay, cuántas personas refugiadas van a venir a España, cuántos menores, si va a haber mejoras en el ámbito social, en el acceso al ingreso mínimo vital. En el ámbito sanitario es importante lo que usted comentaba de recursos psicosociales, atención psicológica, servicios de interpretación. En materia de educación, las comunidades autónomas van por delante, ya han dado instrucciones, algunas de ellas, para la escolarización inmediata, pero no hay criterios claros por parte del Gobierno para homologar los títulos de enseñanza media y superior, y creo que también es justo que estas personas puedan continuar con sus carreras profesionales, con sus estudios, y que sean homologados esos títulos de enseñanza. Y nos preocupa algo que usted ha comentado, que es la regularización administrativa de los menores que llegan solos, que se garantice la identificación y que no se encuentren, sobre todo, en situación de desamparo. Y yo le pregunto, y con esto termino, ¿qué medidas recomienda UNICEF o las organizaciones que debería tomar el Gobierno para garantizar esa identificación de todas las niñas, niños y adolescentes que están llegando a España?
¿Qué actuaciones se van dirigidas a la regularización también de esa situación administrativa, sobre todo para facilitar su estancia en España, pero también para evitar posibles casos de desprotección? Y nos gustaría saber si tienen constancia de algún caso de niños o niñas o adolescentes procedentes de Ucrania que se encuentren en situación de desamparo en España. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García. Y ya para finalizar el turno de los grupos parlamentarios, tiene la palabra la señora Seva por el Grupo Parlamentario Socialista. Cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Gracias al señor Suárez por su comparecencia en esta comisión y su detallada explicación sobre la situación de los niños y las niñas ucranianas en esta invasión ilegal, injustificada e injustificable. Sin duda alguna existe una emergencia en Ucrania. Millones de niños y niñas necesitan ayuda urgente ante lo que supone vivir en primera persona una guerra injusta que los está privando de continuar con su vida en condiciones óptimas de desarrollo psicosocial. No quería dejar pasar su presencia y algunos discursos a los que, por desgracia, nos estamos acostumbrando en esta Cámara para dejar claro que existen niños y niñas refugiados, menores que llegan a nuestro país solos, sin la compañía de sus padres, y que no importa de dónde vengan o qué color de piel, ojos o cabello tengan, son menores no acompañados que necesitan de toda la ayuda y todos los medios a nuestro alcance para que en sus países de acogida se sientan seguros y protegidos. Una vez dicho esto, quería poner de manifiesto y agradecer el trabajo que desde las fronteras con Ucrania, UNICEF realiza con los niños y niñas que llegan huyendo de la barbarie y a los que se les brinda ayuda médica, psicológica y los protegen de las mafias que en estos momentos de conflicto intentan hacer negocio con mujeres y niños en situación de extrema vulnerabilidad. Poner la atención en la trata de menores, una realidad que los amenaza en las fronteras de los países a los que cruzan desde Ucrania. Los traficantes aprovechan este caos y desorden para captar menores que se han tenido que desplazar para escapar de la violencia desatada en su país. Los datos son abrumadores. Los leía. El 28% de las víctimas de trata en todo el mundo son niños y niñas. Debemos tener en cuenta esos 500 niños y niñas no acompañados que fueron identificados cruzando hacia Rumanía. Estos niños y niñas son especialmente vulnerables al tráfico y la explotación. Felicitarlos por esos puntos azules, que me gustaría también que explicara cómo están funcionando, de protección en las fronteras en este momento de éxodo masivo, que creo fundamentales para la protección de estos menores. Pero creemos también fundamental el fortalecimiento de esos procesos de identificación en los pasos fronterizos, en los que hemos visto cómo han llegado niños caminando solos más de 1.000 kilómetros. Y también felicitarles por esa coordinación con ACNUR, los gobiernos y las diferentes organizaciones. Los corredores humanitarios deberían haber funcionado para minimizar riesgos, cosa que no ha ocurrido. Hace unos días veíamos en televisión cómo se evacuaba un hospital infantil de niños con parálisis cerebral, niños en brazos de sus enfermeros, de sus camilleros, de ambulancias, porque no había otra forma de sacarlos del hospital en el que se encontraban. Ahí comprobamos cómo los niños y las niñas con discapacidad sufren un doble horror ante esta guerra. 7,5 millones de niños y niñas en riesgo desde el 9 de marzo, datos del 9 de marzo, al menos 37 menores muertos, 50 heridos, aunque es probable que las cifras sean muy diferentes. Estamos ante el mayor éxodo de personas desde la Segunda Guerra Mundial. Escuelas cerradas, viviendas dañadas, traumas por la situación. Y añadimos la pandemia, que no se nos olvide. Estamos todavía en una pandemia mundial. ¿Cómo coordinan los traslados hacia los diferentes países? ¿Cómo los realizan teniendo en cuenta el aluvión de generosidad y solidaridad de muchos españoles y españolas que se han desplazado para traer también a personas refugiadas? ¿Y cuáles son en este momento las necesidades más acuciantes que UNICEF contempla
ya que también esa solidaridad nos hace a los ciudadanos quizás hacer aportaciones que quizás si nos marcan el sentido de la aportación seamos más útiles. Agradecerle de nuevo su presencia en esta comisión y desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos siempre a su disposición. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Seva. A continuación, señor Suárez tiene la palabra durante unos 15 minutos para responder a los señores diputados y señoras diputadas, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Procuraré sujetarme a sus indicaciones. Agradezco mucho a la portavoz de Ciudadanos el que haya provocado esta convocatoria. Para mí es un gusto, además de una obligación, estar esta tarde con ustedes, pero creo que es muy importante que se proyecte desde el lugar de la soberanía popular la preocupación por las circunstancias de la infancia, especialmente ante la crisis ucraniana. Creo que ha planteado una cuestión y ha hecho una reflexión que es compartida por otros y otras portavoces sobre el tema de la situación de menores, mujeres y el problema de las redes de trata, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, yo sobre esto, intentando hacer una contestación comprensiva de varias de las intervenciones y con carácter obligadamente general, nosotros solemos decir, y me parece que yo lo he comentado hoy, cuando digo nosotros, digo UNICEF, que la infancia es el grupo más vulnerable dentro de los grupos sociales. Y dentro de la infancia, las niñas son el grupo más vulnerable dentro de los grupos sociales. Esto les coloca en una situación especialmente delicada cuando se proyectan sobre ellos, sobre estos grupos, la crisis como de la entidad de la que tenemos en presencia. Si además hay circunstancias específicas que rodean a estos niños y niñas, la cuestión se agrava todavía más. En el caso extremo se trataría de los menores no acompañados que concitan en esa circunstancia personal todo lo peor que pueda sucederle a un niño, ¿no? Son menores, son refugiados, migrantes, desplazados, por tanto, y además están solos. Y como están solos, están sometidos a todo tipo de posibles vulneraciones de sus derechos y de sus personas. ¿Qué medidas se pueden adoptar? En la frontera, porque hablar de medidas dentro de Ucrania, aunque luego me referiré a ello en relación con otras cuestiones, dentro de Ucrania y de la situación que se está viviendo en el país es muy complicado, ¿no? Las oficinas de UNICEF, y los puntos azules precisamente, están intentando crear lugares seguros para que niños, mujeres y familias puedan recibir información y puedan además desarrollar pues, ciertos programas, incluso educativos, a pesar de que las circunstancias no lo favorezcan, ¿verdad? Atención psicosocial, etcétera. En fin, no quiero extenderme, no puedo extenderme más en esta cuestión. Pero en la frontera es muy importante los controles. Son muy importantes los controles. Controles que corresponden a los gobiernos correspondientes. Me refiero a los controles sobre las redes que están reclutando a personas y que ya se ha comprobado, es decir, UNICEF tiene, no tenemos datos cuantitativos porque la casuística es enorme, pero, y todavía es pronto, ¿no? Aunque llevamos solo un mes de esta situación que nos parece toda una vida, pero sabemos que la situación ya se produce. Por tanto, en la frontera hay controles. Como digo, que son controles que tienen que ser producidos por los poderes públicos de los países fronterizos
Una de las acciones en la frontera de UNICEF es ayudar a los gobiernos con protocolos y sistemas que permitan identificar si existe algún tipo de vulnerabilidad en este caso en las personas que están esperando para traer a niños a un lado y a otro de Europa. Por cierto, a pesar de que nosotros esperamos una gran influencia de personas adultas y menores a España, porque tenemos una comunidad que está rondando entre regulares e irregulares unos 120.000 ciudadanos ucranianos que viven aquí en España, por tanto es una comunidad muy fuerte que atrae mucho. Sin embargo, lo que sí hemos detectado es que la previsión de las familias que salen huyendo del conflicto es volver. Es decir, no es una inmigración para quedarse fuera en busca de otras circunstancias sociales, que de todo habrá. Como es así, según nos dicen nuestros grupos que están trabajando con las personas que pasan la frontera, como es así, normalmente quieren asentarse en los países limítrofes antes de dar el paso de viajar a otros lugares, salvo en el supuesto de que sean atraídos por redes de protección, familiares, etcétera, que en una comunidad grande como existe en España se produce. Bueno, entonces, en la frontera hay que tratar esto con los controles correspondientes. Y en los países de recepción, probablemente todo está, bueno, los expertos podrían decir esto mucho mejor que yo, pero probablemente todas las medidas están inventadas e incluidas en la legislación que tenemos vigente. Otra cosa es que necesitemos ahora activar determinados aspectos con mayor urgencia para activar controles, inspecciones, etcétera. En este sentido, lo más grave probablemente, hablando de los niños y niñas, es identificar, detectar y registrar a los niños que vienen, como hasta que se estabilicen los canales de recepción, las procedencias son múltiples, no hay, entendemos nosotros, otra posibilidad. Creo que el Gobierno también lo entiende así, no hay otra posibilidad que redirigir esos flujos hacia los centros que tienen como misión atender el interés superior del niño, registrarle, etcétera, y provocarle los primeros y producir los primeros elementos de protección, ¿no? Con respecto a los menores que no están en centros de acogida. Luego, si tengo tiempo, me referiré a esto, pero porque hay otra pregunta, pero para no desviar mi argumento. Con respecto de los menores que no están en centros de acogida, sino que están acogidos con referentes familiares o con referentes adultos, es necesario poner en práctica controles de inspección que ya están previstos en la legalidad. Pero ¿qué es necesario hacer? Porque no es posible detectar a priori si ese acogimiento es un acogimiento que responde a todas las exigencias legales y sociales y humanitarias, obviamente, ¿no? Bueno, este es un planteamiento seguro que demasiado general para lo que sin duda un experto pudiera decir, pero este es nuestro enfoque sobre la cuestión, ¿verdad? A la portavoz del Grupo Republicano, que además es la presidenta de la comisión, empiezo diciendo que no tengo... conozco algunas crisis que se han producido en la frontera, algunas traídas de los medios de comunicación y otras que nos llegan por nuestros canales sobre los gitanos, pero no tengo cifras que pueda transmitir. Probablemente sí que tenemos cifras que yo intentaré
hacer llegar, comprobar si existen y hacer llegar por conducto de la presidenta de la comisión a todos ustedes. En relación con los que con los niños y adultos que están en Ucrania, dentro de Ucrania es necesario, bueno, primero pues qué voy a decir, necesitaríamos que la primera medida fuera el cese de las hostilidades. Es necesario el mantener los corredores humanitarios abiertos. Existen muchas dificultades para llegar con suministros de toda índole, alimentarios, sanitarios, de todo tipo, a determinadas concentraciones de ciudades o a determinadas. Nosotros pretendemos remediar parte de esto con una práctica que tenemos muy testada en otras realidades conflictivas, bélicas o por desastres naturales, etcétera, que es el tema de los puntos azules al que antes ha hecho referencia, me parece que la portavoz del Grupo Socialista. Estos son núcleos que están situados fundamentalmente en los lugares de paso hacia la frontera, es decir, en las vías que utilizan las personas que se desplazan, que están especialmente dirigidos, porque es la realidad que presiona en este momento, a menores, que es nuestra obligación, y a mujeres, para proporcionarles la información básica, ayudarles en las necesidades más elementales y algo más, si somos capaces, y dirigirles hacia, si están en esas vías de salida que digo, hacia los lugares de la frontera donde pueden encontrar una mejor acogida. Los puntos azules internos se replican dentro, no en todos los países, porque UNICEF trabaja de diferente manera en unos países en otros, por ejemplo, en Moldavia, se replican estos puntos azules que protegen a las personas desplazadas hasta que se les sitúa o en un lugar de acogida o en una vía de mayor desplazamiento hacia otros lugares de Europa. Es así como funciona esto. Para nosotros es muy importante, señora portavoz, para nosotros es muy importante el blindar la apertura de las fronteras, es decir, mantener las fronteras abiertas. Esto es lo esencial desde el punto de vista de garantizar esos flujos de salida para poder recibir a los refugiados en ese número tan tremendo como está provocando esta realidad, que, como decía, es el movimiento desde la Segunda Guerra Mundial de mayor de refugiados en Europa. Creo que en las consideraciones que he hecho me parece que puede quedar contestada la, más que es una pregunta, la reflexión de la portavoz de Unidas Podemos sobre cómo podemos ayudar a los niños que salen, ¿no? Al llegar, en fin, he intentado detallar en mi comparecencia algunas medidas que o ya se han adoptado o están previstas o es necesario insistir en ellas de una manera más exacta. Yo creo, de todas maneras, que es de ley reconocer la pronta respuesta de la Unión Europea con la directiva y la decidida aplicación que se ha hecho en España, por ejemplo, resolviendo los problemas de situaciones irregulares que podían afectar también a las personas ucranianas. En esas 120.000 personas, ciudadanos ucranianos residentes en España, había como unas, se calcula, estoy hablando de memoria, pero creo que son unas 15.000 personas que podían estar en situación irregular y cuya situación se ha resuelto porque no se podía resolver el problema de las personas que vienen, que plantean tantos problemas a su vez de identificación y de tratamiento sin resolver el problema de las personas que existen en una situación, que están en una situación irregular. Por tanto, creo que es de ley, como digo, reconocer esto. La representante de Vox me pregunta en primer lugar por el resultado de las campañas
de captación de fondos, ¿verdad? Nosotros, el UNICEF concede mucha importancia a la captación de fondos y tenemos muchos canales de captación, ¿no? Otras organizaciones sociales también, pero nosotros no podemos hacer asistencia dentro de los países de rentas altas, como hace el Cruz Roja o Cáritas, ¿verdad? Nosotros realizamos, ponemos en marcha programas de sensibilización dentro de casa y programas de atención en los países de rentas bajas y medias o en los países en crisis. Tenemos, como digo, muchos canales. Nuestro canal principal normalizado, que suele responder de una manera muy intensa a las emergencias, es el gran número de socios con los que contamos, que es el gran capital. Es decir, tenemos del orden en este momento de unos 420.000 socios que constituyen la base de las aportaciones normales a la organización, a los que pedimos un esfuerzo, seguro que varios de ustedes están en esa situación y reconocerán nuestra pesadez, a los que pedimos un esfuerzo en tiempos de crisis para las emergencias. Ese es un canal. Otro canal son nuestros aliados empresariales. Otro canal son determinadas actuaciones que algunos aliados realizan en nuestro favor. Estamos a punto de... Nosotros no organizamos actividades como subastas, pero admitimos que el resultado de una subasta de arte, como es una subasta que está en este momento gestándose para el próximo día 1, me parece que es recibir el resultado de esa subasta de arte, que será, espero, importante. Bueno, en este momento los datos que puedo transmitir a su señoría es que forzosamente son no son muy finos, pero creo que el resultado de la emergencia para nosotros va a ser la posibilidad de destinar a los programas en Ucrania entre 5 y 10 millones de euros. No son los 40 millones de euros que ya lleva recaudando el Comité Nacional Alemán, pero no está nada mal para el Comité Español, reconociendo de nuevo, y perdonen la insistencia, el grado de solidaridad que implica madurez que ya va teniendo la sociedad española en este y en otros temas. La acogida no es la mejor solución. El sistema de acogida es un sistema que funciona con diversas fases, ¿no? Ahora, en su situación normalizada, ahora lo que se ha hecho es crear esos cuatro grandes centros para cubrir la fase de acogida y toda la fase primera y todas esas exigencias. El volumen, y hay que decir también que el tiempo que lleva en funcionamiento el modelo todavía no ha permitido pasar a fases ulteriores y yo creo que va a tardar un poco. Las fases ulteriores es derivar, como hace siempre, como está previsto que haga el sistema de acogida, derivar el acogimiento hacia unidades familiares o pseudofamiliares, en una palabra, en pisos o en lugares habitacionales donde conviven varias de las personas que están en el sistema de acogida, procurando una serie de requisitos. Lo que está también financiado por el sistema de acogida público, para pasar finalmente a una tercera fase del sistema de acogida, que es cuando salen hacia un alojamiento que se sufraga con los propios recursos. En este momento y en esta situación no se puede pensar en pasar a otras fases de acogida porque el modelo no es el modelo, yo creo que es un modelo razonable, aunque luego me referiré a él, pero el sistema no puede dar más de sí, es decir, que es necesario resolver los problemas que se plantean en la primera fase antes de pasar a fases ulteriores. Las cifras
Me pregunta si he entendido bien por cuántas personas han llegado. Las cifras no son fiables. No son fiables. Se calcula que puedan haber llegado, se dice en algunos ámbitos, lo he visto en algún medio de comunicación, 20.000 personas que ya estén testadas. Quizás sea una cifra más razonable pensar que entre 11 y 15.000 personas ya están testadas y ya están en los sistemas, funcionando en los sistemas. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho señoría y algunas portavoces también. Aquí depende en gran medida el buen resultado del modelo, del sistema, de la coordinación entre las administraciones públicas. No hay otra vía posible. No es posible avanzar en la resolución del problema si no es a través de la coordinación, entre otras cosas por muchas de las competencias sobre menores no acompañados, por ejemplo. Esto es competencia de las comunidades autónomas, no de la administración central. Por tanto, es necesaria la colaboración entre las comunidades autónomas, entre las diferentes administraciones. Pero es que en este momento no es solo un problema de cooperación, de coordinación entre las administraciones públicas. Es un problema, los ayuntamientos, por cierto, tienen mucho que decir, y nosotros estamos trabajando con la Red de Ciudades Amigas de la Infancia para potenciar toda esta circunstancia. Pero en este momento la llegada desde ámbitos de organizaciones privadas, algunas grandes organizaciones, otras muy pequeñas, unas de ámbito territorial amplio, otras de ámbito autonómico, otras de ámbito local y otras que son asociaciones, quizá incluso con otro tipo de finalidades, que ahora se dedican a realizar una actividad solidaria en relación con esta crisis. Las procedencias son tantas que hasta que se estabilice el sistema y hasta que de verdad los flujos puedan redirigirse a los centros de detección y registro, no tendremos datos fiables que poder, al menos nosotros no tenemos que poder emitir. Paralelismos, me dice la señora portavoz. Bueno, yo no. Todo se puede discutir, pero yo no he querido hacer ningún paralelismo. Pero hay un paralelismo. El paralelismo es que todo acaba en el mismo lugar. Es decir, nosotros tenemos un sistema de acogida, que por cierto es un sistema que cree UNICEF, que en su diseño es un buen sistema. Por cierto, nuestros informes detectan carencias del sistema y lo hemos dicho por todas partes y está en nuestra página web, y cada vez que podemos, cada vez que vemos al Gobierno, se lo decimos. Pero es un buen sistema, es un sistema garantista, es un sistema que está pensado para proteger los derechos de los niños, pero es un sistema que está colapsado. Está colapsado en muchos lugares de España, de nuevo porque hay un problema de competencias, porque hay un problema de descoordinaciones, porque hay un problema de falta de acuerdo, decirlo de un modo suave, entre las comunidades autónomas y la Administración central, tendentes a resolver este problema participando de la responsabilidad de su solución. Hay un sistema de acogida y al sistema de acogida llegan los menores no acompañados o los menores acompañados de adultos que vienen a Canarias, los que vienen a la frontera sur, que llamamos nosotros, y los que llegan de Ucrania. Llegan a ese sistema. Lo que hemos hecho, o lo que se ha hecho, mejor dicho, y lo que procuramos hacer las organizaciones de la solidaridad es potenciar el sistema de acogida cuando se produce una crisis, como por cierto intentamos potenciar el sistema de acogida cuando se produjo una crisis hace unos cuantos meses en Ceuta, conocida por todos nosotros, o cuando se está produciendo, voy a decirlo de una manera gráfica, día sí, día no, en Canarias. Entonces,
Ese es el sistema de acogida, paralelismo. Hay un paralelismo porque hay un punto de confluencia, las procedencias son muy diversas, la naturaleza de la migración es muy diversa, las circunstancias son muy diversas y en este momento hay una circunstancia extraordinaria que provoca que la Unión Europea responda de una determinada manera, que el sistema público y que las entidades privadas respondan de otra. En fin, esto es lo que se me ocurre contestar a su señoría. A estas alturas de mi intervención ya tampoco entiendo muy bien mi letra, de modo que me disculparán si me dejo alguna cosa, y sin embargo hay cuestiones que ya están creo que contestadas. La necesidad de coordinación que me decía la portavoz del Partido Popular, del Grupo Popular, es evidente. Las medidas quizá pudiera desgranar más medidas, pero voy a permitirme unir, no sé si me lo permitirán ustedes, la pregunta o la reflexión que ha hecho la señora portavoz del Grupo Popular con una pregunta que ha hecho la señora portavoz del Grupo Socialista, sin que sirva de precedente. ¿Qué medidas? ¿Qué necesidades más acuciantes? Es muy difícil entre elegir, ¿no? Elegir. Si no fuera porque cada organización tiene sus prioridades, tiene sus programas, tiene sus planes estratégicos, nosotros además estamos obligados, UNICEF, estamos obligados a seguir los planes estratégicos que nos dictan desde Naciones Unidas en Nueva York, por tanto, pasada por el Comité Nacional Español, pero son prioridades estratégicas generales. Yo, si tuviera que decir algo general, luego voy a decir una cosa concreta, pero algo general, diría, hay que fortalecer los sistemas de acogida, de protección, el sistema educativo y el sistema sanitario. Esto se hace de diversas maneras, pero se hace con financiación, se hace con políticas aplicadas, ojalá que pudieran ser políticas suficientemente compartidas por los ciudadanos y por los grupos que lo representan, dirigidas a resolver los problemas reales de la infancia. Fortalecer los sistemas educativos. Y me parece que terminaba diciendo que creo que esta es una buena ocasión. La crisis es una buena ocasión para hacerlo, porque estamos despertando todos, a pesar de las carencias que evidentemente tenemos todos los ciudadanos y que se está demostrando estos días con los problemas sociales en presencia. Pero a pesar de todo eso, despertamos y los ciudadanos y la sociedad despierta frente a la interpelación que se nos hace para resolver los problemas de la infancia y provocados por la crisis con los ciudadanos adultos también. Y en concreto, he comentado unas cuantas cosas. Por cierto, ahora acabo de ver un dato que tenía, pero se me ha pasado, que aprovecho para decirlo en un paréntesis y termino ya. En el centro de Madrid, de Pozuelo, donde hay, son cifras oficiales, 1.226 personas atendidas y ya hay 4.500 citas. Hay un 41% de menores. Por tanto, el tema, la presión. Por eso yo decía, fortalezcamos el sistema, pero además fortalezcámoslo con el foco puesto en la infancia, que creo que es una de las carencias que tiene el sistema de acogida español, ¿no? El 69% son mujeres, hay un 33% de personas con vulnerabilidad, discapacitados o gente o personas afectadas por algún trastorno mental, etcétera. Bueno, me voy a permitir simplemente, como última medida y como medida concreta, y termino. Nosotros estamos preparando un programa de atención psicosocial que creemos que puede ser de mucha utilidad en este momento.
No es que con esto esté diciendo que no haya que solucionar el problema de la vivienda o el problema de la seguridad o el problema de la protección de la infancia por las vías que se nos ocurran, el acceso a una renta posible, con las dificultades a las que hemos comentado. Todo esto son problemas que requieren medidas, y requieren medidas directas y decididas, ¿verdad? Pero hay un fenómeno al que, en general, las sociedades le estamos dando muy poca importancia, que es el problema de los problemas de los trastornos mentales, no necesariamente enfermedades, que afectan a la infancia y a la adolescencia, que adquieren unas dimensiones extraordinarias en circunstancias normales y que, en este caso, en las crisis humanitarias, tienen una radicalidad como tales problemas verdaderamente extraordinaria. Nosotros estamos intentando preparar un programa de atención psicosocial que ya venía preparándose con un aliado sanitario público muy importante, pero con una experiencia piloto que queremos hacer en un territorio español. La idea sería intentar extenderlo, y esta mañana se lo he presentado así al secretario de Estado de Migraciones, intentar extenderlo a los centros de acogida para luego poder pasar a los municipios que tienen una mayor tasa de población ucraniana o de origen ucraniano, que están ya detectados por el sistema público español. Señora presidenta, lamento haberme extendido tanto y haberles prolongado esta jornada difícil y complicada. Ha sido un placer escucharle, señor Suárez. Muchísimas gracias por su comparecencia y por responder de manera tan concreta, exhaustiva y delicada a todos los señores y señoras diputadas. Esperamos verle en próximas ocasiones en esta comisión. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Y a continuación, los portavoces rápidamente hacemos una reunión aquí a pie. Vaya jornada.